rojo, el número 93. Un programa que menos mal que me acabo de dar cuenta que había que darle al botón de transmitir en directo. Carlos, ¿qué te parece? Porque le había dado la cuenta regresiva, pero no le había dado al botón. Entonces podríamos haber estado haciendo el gilipollas todo el rato para nadie. ¿Qué te parece? Te hubiera sido glorioso, ¿eh? Qué calidad, macho. Madre mía. Tampoco cambiaría mucho la cosa, sí. No, pero hombre, ya que hacemos el ridículo, por lo menos para que la parroquia de los parroquianos habituales, ¿no? Madre mía, pero bueno. En fin, esto empieza a regular. Y eso que no está ni la basura lazarina ni la escoria de Aureal. Y tenemos aquí recambio de más calidad, tampoco hay que correr mucho. Pero bueno, como son Marcos o Super Marcos, como se dan llamar ahora el chavalín. ¿Qué tal? Muy bien. Siempre se me olvida que el nombre que pones es abierto. Lo pongo para mí mismo y veo todo el mundo. Para animarte. No. Ya. Claro. Hombre, podrías haber puesto otra cosa también. Mucho peor, quiero decir. O sea que bien. Super Marcos, pues muy bien. Ya está. Y Borjita. Don Borja, que te llaman el MVP de Hadoken. No sé cómo te tomas eso, tío, la verdad. Bueno, como un auténtico, como lo que es, ya lo dije en Twitter lo que significaba, o sea que me imagino que irá por ahí, sí. Tío, el más pringado, el más, no sé, algo. Puede ser. Estilo. Yo me tenía que haber puesto sí. Infra Borja, ¿no? En vez de Super Borja. Infra Borja. Bueno, no sé, no, tú mismo. Sí. Sí, el de la gorra también. Por cierto, tienes un aspecto. Tienes un aspecto lamentable, pero así te lo digo, es lamentable. O sea, entre la gorra, los cascos, tal, no sé qué. Sí, tío, sí. O sea, te dieron el look, no aspecto físico, sino look un poco. No. Ha sido un poco por todos lados, ¿no? Bien. Sí. Parece un dominguero de los del Pokémon, ¿no? De los que te encuentras por ahí. ¿Sabéis no lo sé, que parece extranjero o alienígena. Te saco para. Ojo que te reto en cualquier ojo, momento, ¿eh? En plan, guay, dice este. Te saco aquí un Charizard falso y te reto, ¿eh? Tía, madre mía. Esas mierdas para vosotros, en fin. Que bajo la escaleta, ¿no? Los Pokémon, tío, no los toco ni con un palo, tío. Porque eso, ya sabéis que un niño que juega a Pokémon coge a otro niño y lo mata. Entonces yo nunca he querido ese tema tocarlo. Muy bien. Sí que sí, muy bien explicado. Sí que sí, Borjita. Muy bien, así me gusta. En fin. Que vamos con la escaleta, ¿no? Vamos a dejar los Pokémon. No me has presentado, Sergio, ni nada. ¿Cómo que no? Ya. Si te he hecho Carlos, bueno, da igual. El Galleta, ¿cómo estás, Carlos? Bien, estoy muy bien. Muchas gracias, bien. Sergio. Sí. Bueno. ¿Te ha jodido que te ignorara o no? No. O sea, simplemente me lo he apuntado, no ha habido el problema. Ha sido sin querer. O sea, si te sirve de consuelo es por mi estupidez mental. O sea, no. Si no te lo por diría. Por tu odio natural, ¿no? Sí. No, si no te lo diría. Ha sido porque me he empanado. No sé, he dado por supuesto. Ah, claro, ya sé por qué. Porque he dicho que no estaban estas dos mierdas y ya mi cerebro ha dado por supuesto que el Galleta estaba, pero efectivamente no te he dicho nada. Pero bueno, que entonces bien, ¿no? Por cierto, un look poco raro, ¿no? Ahí a pecho descubierto y esas cosas. Sí, un muy poquito. Bien. Estoy probando, testando límites, tío. Bien. Yo estoy con el chándal de la Roma. Por cierto, estoy con el chándal de la Roma y con una camiseta. Ya que hablábamos de looks, aquí el y con una camiseta al loro, ¿eh? Joder. Ahí sí. Pero la chaqueta de la Roma tiene dedito y luego el fondo de ese tío que todavía no sé si es un fondo pre-renderizado que te has puesto tú o que de verdad... Estás tan enfermo como para acumular toda esa Diógenes videojuegil detrás tuyo. ¿Tú qué crees? Rivalizando incluso ya con José Luis Sanz, ¿eh? Que es otro gran joder. Acumulador. Madre mía. A ver, don José Luis es otra liga. Y esto es un fondo que queda que te cagas, tío, la verdad. Yo, de hecho, me distraigo mucho. O sea, miro más al fondo mío, o sea, deleitándome con las mierdas y todo lo demás. Ya, sí, sí. Yo me voy a poner un fondo, tío. Si puedo. Si entiendo cómo se pone, te voy a poner una también. Te vas a joder. Pues en StreamYard es fácil, ¿eh? Pero de verdad. O sea, hasta yo lo puedo poner. Y queda chulo. O sea, queda bien. Así que hasta yo. O sea, con eso te digo todo. Es fácil, ¿eh? O sea, no te preocupes. Pero bueno, que iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado. Y ya está, da igual. Vamos con la escaleta, ¿no? ¿O qué? Que, bueno, por cierto, la tengo que abrir. Si la abro, pues un poquito mejor. Y esas cosas. Pero bueno. Oye, vamos a empezar, ¿no? Vamos con Sony, ¿no? Y más concretamente con Visual Arts y Naughty Dog, quienes estarían creando un título nuevo todavía sin anunciar. Siguiendo con Sony, nos vamos a centrar un poquito en Uncharted Legacy of Thieves Collection, que acaba de lanzarse en PC y que ha sido un poco fracasate, o al menos eso apuntan desde Sony. Luego nos vamos a centrar una vez más en Silent Hill 2 Remake,
Título que, según uno de sus máximos responsables del Bloober Team, está en la fase final de su desarrollo. Y vamos a terminar, como siempre, con varios gameplays, esta vez de títulos de identidad. No me ha quedado otra. Ya sabéis que me gusta meter mierdas, pero no ha podido ser. En este caso de Resident Evil 4 Remake, Redfall y Final Fantasy XVI. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Pues un experimento. Vamos a dedicarlo a un top de melodías infravaloradas y o desconocidas. Pero eso lo matizamos luego. Pero bueno, para empezar, a ver qué, a qué más está jugando. La galleta, empieza con tus putas mierdas, me lo quito de encima y ya empezamos con cosas normales. Vale, pues a ver, siguiendo con mi ciclo de Nintendo 64, que sabéis que me he puesto recientemente a rememorar la infancia. Estoy tomando nota, ¿no? Marcos y Borja, ¿no? Así es como se hacen cosas. Como se hacen las cosas bien. Profesional, macho. Ahí está. Pues nada, estoy con Banjo-Kazooie, que aunque lo jugué en su día, no lo llegué a terminar. Fue un juego que me dejaron y que el dueño me lo pidió antes de que lo terminara. Lo cual eso no se hace, tío. Es que eso no se hace. Además, ha dicho el dueño que no, amigo. Ojo, exactamente, sí. Bien, bien matizado, bien. Y nada, pues vamos, un juego que no necesita presentación y que obviamente me está flipando. Me sigue gustando bastante más Super Mario 64 y estoy flipando un poco con la Diógenes de coleccionables, aunque son muy típicos de Rare. Pero en fin, ¿sí? me está flipando el juego y ya creo que me quedan un par de niveles para terminarlo. O sea, lo llevo bastante... Estoy jugando bastante fuerte. Bueno. Muy bien. Aparte... Está guapo. No está bueno, pero sí, todos sabemos que Baches y Cachivaches es el mejor Banjo, ¿no? Ese es el top. ese es el Zenith, correcto. Buen matiz. De la franquicia, exactamente. Hostia, así sobre la marcha te has puesto un fondo de Yakuza ahí de Kamurocho muy chulo, ¿no? Sí, sí. Hostia, macho. Sí que muy es fácil, bien, ¿eh? Entonces, ¿no? Tocar eso. Sí, sí. Hombre, sí, sí. Si lo sé hacer yo, tú fíjate. Sí, los vamos a hacer los dos. Con eso, fíjate tú si es fácil, Carlos. Con eso te digo todo. En fin. Pues nada, sí, a ver si me apunto al truco. El otro juego al que le he estado dando es Behind the Frame, que es un videojuego muy cortito, de una horita o así, en el que eres una pintora que vive balcón con balcón con un hombre mayor que tiene un carácter muy agrio y demás. Y entonces, bueno, al final no deja de ser un poco una visual novel con ciertos minijuegos y demás, pero me está gustando mucho la historia, porque como que el vecino también es pintor, entonces tú coges sus cuadros, pero los transformas con cosas de tu vida, se va mezclando con la historia del anciano, y la verdad es que narrativamente me está pareciendo muy chulo. Eso con sí. Con la historia del anciano. Tiene que ser apasionante. Sí, sí, sí. Esto, ¿no? Bueno, tiene pinta de... No lo he terminado, madre, pero tiene pinta de culebrón. Tienes que rellenar la cafetera y todo. Ya. Esas son las actividades que yo deseo hacer en un videojuego. Hacer café y tal. No, pero es un juego muy de chill, te pones la radio en la casita, o sea, está guapo. Una jugabilidad muy, muy Quantic Dream, ¿no? Sí, es muy básica. De tareas rutinarias. Pero, por ejemplo, la estética, la animación es muy estudio Ghibli, el diseño y es lo que os digo, la historia me está gustando mucho, atrapa bastante. Y eso, pero vamos, es un jueguito eso para entretenerte hora y media, disfrutar de la historia y poquito más. ¿Y esto es japonés o es occidental? Pues no lo sé, porque yo pensaba que era occidental. Pero que esos son juegos que hace Carlos o su familia. Pero en el vídeo, claro, en el vídeo sale el desarrollador y sí que tiene pinta de filipino, por lo menos, ¿no? O sea, que puede que sea asiático, sí, el juego, pero no. Asiático. Orientales, el Behind the Mugo. Behind the Mugo. Total. Y el último juego al que le he estado dando, que os recomiendo mucho, salió el año pasado y se llama Before Your Eyes. ¿Qué es esta puta basura, tío? Está muy guapo, fijaos, es muy original. La historia es que, bueno, el protagonista acaba de morir y mientras está pues en la barca con el barquero que le va a llevar al más allá, mira, aquí se ven las imágenes, pues hostia, como mona de butano, tío, qué fuerte. Hombre, claro, está actualizado un poco la historia, pero la estética es asquerosa. Es súper asquerosa. Venga, asquerosa. Joder. Minimalista, es un poco así cartoon, no sé. Es horrible, los personajes son horribles. Pero fijaos, lo interesante, bueno,
como el típico cliché, ¿no?, de que ves tu vida pasar delante de tus ojos, pues en este juego narrativo igual, pues empiezas viendo las experiencias del protagonista desde pequeño hasta que al final fallece, pero lo interesante es que tú juegas con la webcam conectada. Entonces la webcam, tú interactúas con el juego con tus pestañeos. Entonces está muy guapo porque cuando tú estás rememorando un recuerdo... Escucha. Cuando tú estás rememorando un recuerdo, si pestañeas, pasas al siguiente. Entonces, cuando el recuerdo es agradable y es una situación guapa, te fuerzas, o sea, terminas utilizando colirio, aunque el juego es un poco corto, pero porque quieres persistir en ese momento. En cambio, cuando la situación es desagradable y demás, pues pestañeas y ya avanzas, no sabes si 5 días o 5 años, eso también es la incertidumbre, y va muy mezclado con el mensaje del juego un poco de dejar las cosas atrás, o sea, aprender a dejar las cosas atrás y tanto las cosas buenas como las cosas malas. Uh-huh. Y nada, esos son los jueguitos a los que he estado dándole. Muy bien, vaya pedazo de mierda. Madre mía. Está muy guapo, en serio, está muy guapo. A veces falla lo del ojo, pero... A veces falla, ¿no? Hombre, claro, porque lo mismo te entra algo, o yo qué sé, o de repente entra aquí tu mujer y detecta su... Pero está guay, está guay. Es una buena idea. Es la típica idea que se te ocurre en un botellón, ¿no? Vamos a manejar el juego con los ojos, ¿no? Pero una vez, si la materializas bien... El tío lo ha hecho. Bueno, que sí, que ya la ha vendido mucho. Es una puta... Que sí, que para ti. Esta mierda es para ti. ¿Cuánto te ha costado? Un eurito, 0,5. No, es de los caros. De me los lo he de pillado 7. Por ahí, pero está por los 15 euretes o tal. O sea, esto ya es indie, bueno, pero clase sí, media sí, alta. Sí. Madre mía, es prestige total. Madre mía, qué pedazo de mierda. En fin, bueno. Borja, tío, ¿a qué se está jugando tú? Por favor, arregla un poco esto. Bueno, no sé si lo voy a arreglar, pero yo como soy un pringao, tío, que me debo a mis mierdas de trabajo, pues he estado jugando a cosas más normales, por un lado, y más, claro, sí. He estado jugando, tío, a God of War Ragnarok, ¿no? Hay que hablar de eso, muy bien. Muy hay bien. Que hablar de ese tema. Por cierto, hay que hablar de eso, pero poco, solo 5 horas podemos, por el tema embargo, ¿no? Sí. Claro, sí. Pero suficiente, ¿no? Para empezar. Sí. Sí, a ver, está bonito. Tú dirás. O sea, bueno, a mí lo que he visto, lo que he visto, no, mentira, eso, lo que puedo decir que he visto, me ha parecido muy bien, claro. O sea, es el mismo juego, no, tampoco vamos a decirle a la gente correcto, que es una cosa radicalmente diferente, pero bueno, está muy chulo. O sea, a mí me parece que ha mejorado bastante todo lo que más me decepcionaba del primero. Que si le veía al otro que tenía un desarrollo quizá un poco repetitivo, este veo que hay más variedad de escenarios, de enemigos, de situaciones en general. No sé, me parece que tiene un ritmo mejor y luego añade ahí algunas cosillas jugables que también están bien, como te mueves más fácil, más ágilmente, no es todo tan... Encorsetado. Está un poco menos scriptado en algunas cosas. Y la historia por ahora me ha parecido muy chula, la verdad. El inicio sí, está la, bien. A mí la primera también me gustó. Efectivamente. La parece de Baldur ahí en tu puerta era muy guay. Pero bueno, este también empieza muy bien, la verdad. Sí, este empieza muy bien. Casi mejor, diría, ¿no? Y el primer combate bastante bien, ¿no? Así para empezar, bien, ¿no? Está canela. Bastante bien. Sí. Yo opino muy similar. O sea, diría continuista. Lógicamente, pero claro, es que lo que no vas a... Es que hay gente que dice, pero es que se parece mucho. Pues claro, pues como todos estos juegos que rompen, no vas a decir, no, pues ahora voy a... Todo lo que me costó realizar el primero, pues ahora lo tiro por la borda y hago algo nuevo. Pues no. Bueno, la secuela. Una secuela, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y el God of War el God of War 2 con respecto al 1 también era muy continuista. Pues como muchas sagas, hasta que rompen, todas son así. O sea, de hecho, o sea, por eso son sagas. Y además, si tiene calidad, ¿para qué vas a...? Sí. Sí, totalmente. A mí lo único que me rechina es el tema de los... Se nota que es Play 4, de los tiempos de carga un poco que le sobra. O sea, en Play 5 queda raro, pues estás acostumbrado a otra cosa. Tanto porque tenga tiempos de carga cuando tú empiezas la partida de todo eso, que es muy rápida. No, digo tiempos de carga encubiertos. Que introduce, claro, como el levantar la piedra para pasar por debajo. Correcto. No sé qué dices, ¿esto para qué? Ascensoricos raros. Pero claro, necesitas hacerlo en Play 4 también. Pero por lo demás, bien. Técnicamente es impresionante el asunto, pero impresionante. Sí, sí, sí. Yo lo sigo diciendo, es una cosa de locos. Y a mí me parece que está más pulido. O sea, es igual que el otro, pero más fluido todo. O sea, como que está
le han dedicado más tiempo a todo en general. Como ya tenían la base hecha, dice, pues vamos a mejorar un poquito los combates, la movilidad del personaje, las situaciones y demás. A mí me parece que es súper entretenido y sería el claro candidato a GOTY, aunque no se lo van a dar. Todos sabemos cuál va a ser el GOTY el año, clarísimamente. Hombre, sí. Vampire Survivor, ¿no? ¿Te refieres? Sí, ese es uno de los... No. ¡Ojo! Que ese... Espera. Yo te digo... Behind the Frame, puede ser, también. Yo creo que una mierda de esas en los círculos gafapastiles va a estar nominada. O el Vampire, una mierda de bueno, esas. Bueno, ya en los Joystick Esto Awards ya la han nominado. Tú, espérate. ¿Ves? ¿Ves? Sí, bueno, pero ganar el del ring, tío, lo sabe todo el mundo. Sí, lo sabemos todos, correcto. Eso está claro. Muy bien. ¿Qué más cosillas? Sí. Pues tío, también he jugado Gotham Knights, tío, como no. Y bueno, entiendo un poco el fervor anti de la gente, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, me parece que es un juego que eso, que el mayor problema es que no sabe muy bien qué quiere ser. No tanto si luego es más o menos divertido, efectivamente no llega en nada a un Batman Arkham, ¿eh? O sea, eso está claro, por descontado. No está ni cerca. Ni en historia, ni en variedad de situaciones, ni en mecánicas, ni en cantidad de cosas que puedes hacer, ni nada. Pero no es tampoco tan horrendo como algunos lo están pintando. O sea, lo que pasa que es eso, ¿no? Es un juego que no sabe muy bien si quiere ser para un jugador o si quiere ser un multi. Y tú estás jugando solo y no sientes en ningún momento que te estés perdiendo nada. En plan de, joder, esta mecánica aquí parece que sería mejor en cooperativo, sí. Porque de hecho no hay nada. Pero sí que tiene cosas que dices, sobre todo de la progresión y del sistema de equipo y de algunas cosas esas, de equipamiento, vamos, que dices, esto sí. Lo han hecho porque iba a ser un cooperativo, pero luego no es en realidad un cooperativo muy allá en el que puedes hacer nada especialmente si juegas con nadie. O sea, es un juego que yo creo que es producto de la era en la que estamos ahora, tío, de peña, diciendo, no, esto tiene que ser también cooperativo, mételo. Y han hecho un desarrollo ahí raro en el que no es ni una cosa ni otra. Pero bueno. Pero es disfrutable. O sea, a la altura de... Sí. Te quiero decir, es que yo no he empezado todavía. O sea, le quiero dar, pero es que no tengo tiempo. Comparado con los Arkham, ¿a qué altura se queda? ¿Muy muy por detrás? O sea, muy o para un poco. Mí sí. No, muy por detrás. Sí, porque vale. No, los Arkham eran juegos que tenían una cantidad brutal de tareas secundarias bien diseñadas para hacer, no de coleccionables, sino los secretos estos, las enigmas... no sé, mierdas con el coche, minijuegos de todo tipo, no sé, una cosa mucho más trabajada. Este es un juego que está muy centrado en los combates. Por eso, porque ellos han pensado, vamos a hacer un Destiny. Entonces, esto tiene que ser combates y un sí. ¿Cómo se diría, coño? Un círculo vicioso, no, un bucle jugable que yo pueda repetir millones de veces. Pero luego no termina tampoco de ser eso, porque no es un Destiny en el que tú repitas las misiones para conseguir equipo, ni para... Porque en realidad te da todo igual, te están dando el equipo igualmente. O sea, no sé, es una cosa rara, pero vamos, está muy lejos. Pero, bueno, si lo juegas solo, te lo zampas y, oye, tiene sus cosas que no están mal, ¿eh? ¿Te lo has acabado o no te ha dado tiempo? Sí. Por preguntarte duración, más deprisa o menos. Deprisa y corriendo. Pues bueno. Me deja mucha cosa chorri por hacer. Pero bueno, no ya te digo que no es tan largo como un Arkham. Que los Arkham tenían más chicha de verdad de secundarias. Bueno. Vale. Bueno, le daré. A mí me medio interesa. Tiene también un sistema completamente disparatado, a mi juicio, de interfaz y todo eso, que me costó horas, tío, llegar a dominar. Que es que tiene cojones. Qué bien, ¿no? Pero sí, pues sí. Empiezas y dices, te empiezan a poner como en distintas pestañas las misiones en función de si te vienen de... No sé si son desafíos, si son cosas del mundo abierto, si son de Harley Quinn, no sé quién. Y es un lío de la hostia. Encima, cuando cambias de personaje, todas esas misiones vuelven a estar disponibles y desafíos para otro personaje. Entonces es un poco, para mi gusto, una interfaz un poco crazy, ¿no? Muy bien. Y tampoco me quiero, tío, enrollar más, porque es que juega muchas más cosas, lamentablemente. Tiene bien. De tira, jugar tira. A mucha movida. Y yo también, pero no, he hecho... Lo voy a decir rápidamente, tío, porque es que si no... Mario Rabbids, tío, que me ha parecido absolutamente sensacional, la verdad. Hostia, le tengo ahí en cartera, macho. Me cago. O sea, sí que me interesa saber cuánto. O sea, a mí me encantó, el primero me encantó. Pero claro, es que está el tema tampoco así. ¿Cuánto te ha durado? Ese no lo he terminado, pero... Bueno, más o menos. Ya le he echado casi 20 horas y todavía quedan cosillas, ¿eh? O sea... Casi 20 horas, no está mal, no está mal.
No, y yo creo que son más, o sea, son bastante más. Me da la sensación. Pero vamos, me ha gustado mucho. O sea, es el mismo juego tal, pero bastante evolucionado. Me gusta mucho que te puedas mover por donde te dé la gana, que no sea el escenario dividido en casillas de XCOM, que me chifla XCOM. Pero bueno, que ese sistema que también va a tener Marvel Midnight Suns me parece guay para poder moverte un poco por donde quieras y luego ya decidir lo que vas a hacer. Bueno, me parece que está guay el juego, la verdad. O sea, yo... Bueno. Es bien. Pero ojo, a Callisto Protocol, al DLC de Resident Evil, a la Plague Tale, Requiem... O sea, es para no soltar ya más matraca, tío, pues que hable otra persona. Bueno, habla, mira, porque habla si de... ¿Puedo contar algo de todos esos? Espera, no. Te digo, habla del Resident Evil, porque como le está jugando yo también, así lo, pues bien. Eso, cuando hablas tú, hablamos los dos a la vez y ya está, así luego me lo quito y ya estaría. Bien, pues tío, me ha parecido, pues a ver, un añadido que está bien, pero me parece un poco estafa, tío, el tema, o sea, sin destriparle nada a nadie. A ver. Resident Evil Village acaba con... enseñándote a la protagonista de este nuevo DLC, que es Rose, ¿no? La hija de Ethan. Y parece que la historia de Rose vaya a partir desde ese punto en el que te han enseñado en el epílogo del juego normal, como si dijéramos, y en realidad el juego, o sea, el DLC este con la historia de esta tía se basa en recuerdos que tú te metes ahí, entonces hay un reciclaje brutal de escenarios. ¿Sí? Que vuelves a pasar por el castillo, por la casa Benevento y luego un poquito por la aldea y acabas en el mismo punto en el que acababa el epílogo del primer juego. ¿No? Y aquí te dejo eso que a mí me parecía interesante del final. Decir, anda, pues mira, me van a contar a esta tía de mayor cómo es su vida en, no sé, en otro sitio. O porque la ves en el epílogo, la ves ahí, efectivamente, ahí está, mira, como si estuviese medio trabajando para Umbrella o para... Umbrella, no, coño. Ya no me acuerdo cómo se llama el comando este tío que forma Chris Redfield y toda esta peña después de todos los juegos. Que no es tampoco Stars ni nada de eso. Algo de eso, no me acuerdo cómo es, tío. Que se dedican a joder a Umbrella por todo el mundo. Pues parece que vaya a estar trabajando en eso y luego al final, ¿no? Es una tía que se mete en los recuerdos de la megamiceta, esta planta extraña. ¿Sí? Y pues eso. Y reciclan, para mi gusto, demasiado. Joder, pues a mí me ha gustado, macho. Fíjate lo que te digo. No, es cierto que reciclan todo. O sea, eso sí, reciclan, pero está transformado, tengo que decirlo. Pero tiene ciertas mecánicas interesantes. Y a mí me ha durado 3 horas y cuarto, exactamente. Pues de las 3 horas y cuarto, joder, hay una hora que me parece... Pero que muy buena, ¿eh? O sea, no voy a decir... A mí me parece que lo mejor vuelve a ser la casa de Benevento, tío. Lógicamente. O sea, me parece que es muy bueno eso, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y dentro de lo que cabe, me parece que es... por lo menos aporta, y teniendo en cuenta que luego aparte de viene lo de la cámara en tercera persona y tal, eso sí, lo otro no lo he probado todavía, lo de los mercenarios y tal, ¿por qué no? Pero a mí la historia me ha gustado, ¿eh? O sea, en cuanto a mecánicas y demás, o sea, la habilidad esta que tiene, tampoco que... Me parece que le falta que se hubiesen metido un escenario nuevo, tío, me da igual cuál, otra parte de la aldea, otra parte, no sé, algo que tú de verdad sintieses que es completamente nuevo y que no es maquillado. Pero lo de la casa de Benevento también me parece cojonudo y hay una mecánica ahí dentro que no vamos a destripar, pero que ya he visto en algún otro juego como Little Nightmares y tal, pero que me parece muy guay, la verdad. O sea, a mí también. A mí me... Ya te digo, la parte de la hora esa en la que estamos de acuerdo me parece muy buena, ¿eh? Sinceramente, muy buena. Pero la cámara en tercera persona está guay, está bien integrada y eso, ¿no lo habéis probado? Sí, está bien. Que esto solo lo puedes jugar así, de hecho. El DLC chica no se puede jugar en primera persona. Cosa que a mí me jode, por cierto. Una de las cosas que a mí... Yo prefiero como este juego ya me lo presenta en primera persona, y de hecho hay momentos que yo creo que en tercera persona se juega mejor, pero hay momentos puntuales que yo creo que en primera persona hubiera ganado el DLC. Momentos... Del momento del que hablamos, seguramente, de la casa de Benevento. Pero claro, ella utiliza como un poder también, así, con la mano para romper unas plantas de estas de la megamiceta y no sé qué. Entonces está pensado para que lo veas más en tercera persona y localices más fácilmente lo que tienes. Está pensado para tercera persona, pero vamos. Sí, pero bueno. Está bien, vamos. Luego, tío, no sé por qué cojones Capcom, tío, se empeña en no sacar la cara de Ethan. Tío, que me parece enfermiza esa historia. Sí, es muy fuerte eso, ¿eh?
O sea, tronco, que es que acabas ahí, que ves al padre tan en el que y el padre siempre es con un bracito así, delante, pasa una barbilla, ahí, un tío que sí. Se cruza. Es, pero qué puto problema hay en verle la cara, si además la hemos visto ya mil veces con los mods, tío. Y luego, en el juego en tercera persona, si juegas el juego original en tercera persona, que es otra de las novedades que tiene, lo mismo, empiezas a girar la cámara, tío, y el pavo va como girando contigo, mirando para allá, para que tú no le veas nunca la cara. Y digo, pero qué tan feo es, tío, qué problema hay. Yo creo que, yo tengo la teoría de que no la tienen hecha, o sea, no la han modelado. Entonces, es una textura plana, entonces no la enchufan, tío. No tiene sincronía labial. Sí, es posible. Claro, puede ser. Es lo que hay. Es raro. Pero bueno, raro. Bueno. ¿Y qué más cosas aparte de eso? ¿O ya culminas? No, ya de eso, el juego también a la Plague Tale, ya no sé qué, pero es que de verdad, que me como el programa, que hable Marcos, tío. Porque... Bien. Me congratula. A ver, Marcos, ¿a qué has estado dándole? Pues, a ver, estos últimos días he estado con Valkyrie Elysium, que ya te comenté, que ¿sí? me lo completé, me gustó muchísimo. Me gustó la fórmula de juego de clase media con presupuesto reducido, pero muy bien resuelto, sobre todo a nivel combate, sí. A nivel escenarios con el tamaño justo y tal. Muy sencillo, o sea, a nivel gráfico muy sencillo, parece un juego de Play 4, pero de los primeros. Sí. A no ser que te acerques, a ver, en Play 5 las texturas tienen más resolución y se nota, pero a nivel de construcción de escenarios es muy básico, o sea, ahí no te va a sorprender, pero cuando empiezas a combatir te das cuenta de que el juego tiene un potencial tremendo y es que disfrutas con todos los combates. O sea, hay juegos sí, de este los tipo. Los combates, tío, son muy buenos, a mí me han gustado sí, también, muy bueno. Me gustaron mucho. Es que, yo de hecho, yo me la acabé por los combates, yo siempre lo digo, sí. Este tipo de juegos te lo marcan los combates, en este caso me parecen buenísimos, o sea, sinceramente me parece sí. Que es pues de lo mejor que he jugado, en fuera de coña. También es cierto que es un género que a mí me gusta mucho, porque este es un hack and slash, estamos de acuerdo, ¿no? Es un hack and slash sí. Con tema JRPG, pero es un hack and slash real, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, pero está muy guay el sistema de magias elementales, estas que te sí. Para aturdir sí. A los enemigos, el invocar a los Harenar, estos, ¿cómo se llamen? Los sí. Ingeriar. Te das cuenta. A los colegas. Y sí. me parece que está guay, la verdad. Muy chulo. O sea, y no te cansas, tío. No es tampoco ese hack and slash machacón que acabas. Yo personalmente a veces acabo un poco atorado. Yo creo que el sistema ese de magias elementales y estar todo el rato al loro de este de fuego, sí. Este de no sé qué, sé que te hace que no te. Que no te canses, tanto, no te aburras. Repetitivo. Sí. Está guay. Correcto. Grata sí. Sorpresa, es que además, de estos juegos que entran bien. Para mí entran sí. Bien estos juegos. Es que en otros títulos de este tipo, cuando ves que viene el enemigo, dices, ostras, otra vez a combatir. En este no, estás sí. Deseando que venga al combate. Sí. O sea, no te importa absolutamente nada. Sí, sí. Y lo único que eché de menos un poco es cambiar lo de los elementos. Que a veces tienes que meterte en el menú durante el combate y tal. Sí. Porque son más sí. Los que puedes manejar con... Sí, sí, sobre todo cuando hay zonas, tío. Sí, porque hay zonas... Al principio, cada uno de los, está como muy dividido en niveles. Como si dijéramos, si los niveles en los que tú vas, imagínate, hay... enemigos de electricidad y fuego y a lo mejor otra sí. Cosa más, pero en las fases más adelante hay momentos en los que hay demasiada variedad y es lo que dice Marcos, y al final dices, hostia, me tengo que meter ahora aquí para poner el ataque sagrado, el ataque de oscuridad, pero luego el siguiente combate ya no tengo a nadie más de estos y puedes pasar de ello, pero es más divertido si lo usas. Ahora. Yo lo hice, ¿eh? Sí. O sea, lo puedo asegurar, no es necesario, yo tiré con los no. Que venían más o menos, me molaban y así tiré, y tal cual. Con ese y con dos armas. Que tú eres de darle al botón pa. Pero, claro. Que va, al contrario. Yo no quiero parar y tal, me da igual. Que le quite un poco más, un poco menos, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Aparte de jugar el nivel de dificultad normal. Entonces, pues dije, mira, así con pecho. Pero es que está muy inteligentemente pensado, tío, que no es solo que le quites más y menos, que es otra de las cosas que me parece guay del juego y que incluso ya, que se podría efecto. Haber explotado más. Sino que cuando tú les aturdes, utilizando uh-huh. Estas magias elementales, ellos sueltan muchos más objetos con los que luego progresas al personaje, que al final te acaba dando igual, pero al principio lo notas como algo guay y de hecho si hubieran sido más rácanos obligándote más todavía a hacer esto, yo creo que hubiese estado todavía más interesante porque ves ahí un poco de recompensa más allá de hacerle más daño a los tíos. Sí, es que además tiene lo que tiene que tener, o sea, tiene los 4 ingerias, los 8 o 10 tipos de armas que son muy parecidas, pero bueno, unas te dan más ventajas que otras. Tiene 9 episodios, si no recuerdo mal, los 4 finales que son totalmente distintos, que eso se agradece, porque no reciclan escenas ni te quitan una secuencia, te añaden otra, no. Son totalmente diferentes. Y además, si tú grabas la partida en el capítulo 9, que es el último, puedes ver todos los finales y te juegas el último tramo.
O sea, no te obliga a comenzar el juego entero, ni a meterte en el capítulo 4 y recorrerte otros 5, ni nada. Sino que a partir del capítulo 9 haces las suficientes variaciones como para verlos todos. Y merece la pena, ¿eh? Merece la pena verlos. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Más cosas. Pues también me acabé el Scorn. El Scorn. ¿Te lo has acabado? ¡Hostia! Los Scorn. ¿Y qué? ¿Y qué? Hostia. Eso tengo yo curiosidad. Pues, a ver, es que es difícil de... Yo si me hubiera tocado en su momento analizar este juego con puntuación incluida o tal, me habría costado mucho porque hay cosas que están muy bien hechas y otras que no me convencen absolutamente nada. Entonces es un juego que de contraposiciones. O sea, es... A nivel escénico y todo lo que presenta los escenarios es grandioso. De hecho, los cinco, tiene 5 actos, no es muy largo. Si esos ¿cuánto actos dura? Los... ¿Más o menos? A ver, como no menos. Te dicen absolutamente nada y tienes que ir probando cosas, a mí me duró como 8 horas y media. Pero el juego ¿con guía o sin guía? Sin guía. Vale. Yo creo que con guía se te puede ir a 1.5 o 2, seguramente. Joder, seguramente, vale. Pero claro, te pierdes un poco la esencia y el navegar por ahí un poco diciendo qué es esto, qué pasa, qué tengo que hacer, no entiendo absolutamente nada. Que al principio no sabes nada, o sea, estás como danzando por un escenario bastante grande y bastante parecido en determinados emplazamientos, que no sabes si has pasado por ahí una vez más o es nuevo o a veces dudas hasta de tu intelecto, como le dijeron a Bruno en el otro día, dudas de tu intelecto y no sabes si es que o es tontico o es que falta ahí alguna explicación o es que está pasado por alto y es algo muy evidente. O sea, te hace dudar de ti mismo. Que no sé si lo han pretendido, supongo que no, pero que también forma parte de su gracia. Es cierto que, lo que os digo, a nivel escenarios, si esto hubiera metido un poco de acción, o sea, más acción, otro género, correcto. Será una auténtica pasada. Un shooter. Yo deseaba un shooter con todas mis ganas. Y bueno, a mí este género no me desagrada, lo que pasa es que joder, macho. Eso de pasear a ritmo un poco cansino, sin saber muy bien qué hacer, justo ahora, o sea, a lo mejor me dices en verano, pues vale, pero justo ahora con la que hay, con la que tengo, pues no. Es un juego, o sea, muy pasear, un juego para ver. A pasear al parque. Ya está. Bueno, y luego para a ver, la asistencia, tío. El tema puzzles, pues hay unos más acertados que otros. Algunos son de los que ves en cualquier juego indie de quinta división. Uh-huh. Es así. O sea, así como os digo. Otros son un poco más interesantes. Y a mí, bueno, lo que digo, es una cosa de mezclar escenario grandioso con un desarrollo indie bastante normal. Bastante normalete. Uh-huh. Y es cierto que en el acto 5 es absolutamente increíble. Porque ya hay un poquito de exterior y tal. Y el final es un espectáculo. O sea, solo por llegar al final del juego... Merece la pena entonces, ¿no? Merece la pena, sí, merece la pena por la crudeza y el... No sé, la sensación de lo que ves delante de ti. Cosas muy parecidas a lo que estamos viendo ahora ahí. Que es absolutamente demencial. Uh-huh. Y nada, acción tiene la justa, tiene poquitos enemigos, tiene la munición muy justa para que no hagas el loco por ahí. Tienes, o sea, es un juego de puzzles y ya está, y punto, ¿no? Sí, tienes 4 armas que la va evolucionando, vas cogiendo como segmentos para potenciarla, uh-huh, y tal. Y un final boss por ahí, discretillo pero simpático. O bueno, mid boss, más bien. Vale, me vale. Pero vamos, muy yo bien. Es que leí eso de que era la sorpresa del año y cosas así, y dieces y cosas, y digo, joder. Hay que valorar todo, hay que tener en cuenta que el escenario es absolutamente brillante, pero el desarrollo deja algo que desear. Pero bueno, es opinión personal, ¿eh? O sea, eso cada uno. Bueno, muy bien. ¿Qué más cosas? Pues he hecho una partidita rápida a Saints Row, me pareció muy divertido, lo que esperaba un poco de esa saga, o sea, no me ha sorprendido ni para bien ni para mal, es lo que es esa saga, es divertido. Esto es que volveré a él. Y también probé un poquito de Plague Tale, Requiem, que me ha gustado mucho, me gustó mucho el primero, este está mejor hecho, ese escenario está un poquito más de libertad, además está doblado al castellano, aunque bueno, puedes siempre optar por los otros doblajes y tal, y no he avanzado mucho, pero es como el otro, pero mejor, en general. El otro te deja a veces un poco corto en poder explorar un poquitito más, no mucho más. Sí, estaba más,
Hombre, era, es que es un juego de presupuesto justito, sobre el, me refiero al primero, de presupuesto justito. Joder, pero, me parece... pero los escenarios, tenía escenarios como el del pueblo este que atraviesas en el capítulo 2 o 3 este. Que dices tú, es una maravilla. No, este es acojonante. Este, o sea, es el segundo, sí. A mí gráfica... Sí, sí, este es el Requiem. Este me, a mí el juego me parece acojonante. O sea, teniendo en cuenta que no es un juego, lógicamente... Bueno, no sé si lo consideráis vosotros un juego triple A. Y me parece que es un juego doble A con unos valores de producción triple A acojonantes. Bueno, vámonos, lo digo así. Pero son unos tíos que le sacan muchísimo partido a cosas, como si dijéramos, medianamente baratas, de la fotogrametría esta, los Kixel, Megascans, y todas estas cosas. Sí, y el resultado, tío, es flipante para ser un estudio medio. Está muy por encima. Vamos, o sea, tiene detalles, tío, que son flipantes. Y luego a mí la historia y todo eso me parece muy guay, la verdad. Sí, un poco predecible, te diría. Bueno, a partir de la mitad, o sea, sabes quiénes son los buenos y los malos perfectamente. Pero vamos, que compro mucho. A mí este juego me parece muy bueno. Yo lo malo que le veo al Requiem este es que tarda demasiado en arrancar. O sea, la primera sección del juego se parece demasiado al juego inicial y luego la segunda parte del juego que ya estás como en la isla este, todo eso, me parece todavía mejor. Uh-huh. Y luego estas escenas, tío, hay unas escenas de ratas de esas, tío, que es un show. O sea, es un, sí. Hombre, yo creo que juegan con el éxito y la aceptación del primero para empezar lento. Pues no tienes ya ninguna prisa ni que demostrar nada. O sea, mira, una pequeña presentación, ya sabéis lo que es esto, y luego así te sorprende incluso más. Sí. Yo lo que veo, tío, es que ya no da más de sí, también te digo, la fórmula. O sea, que yo si fuera ellos no haría un tercero porque toda esta cosa tan inicialmente sorprendente de manejar ratas, los puzzles, el no sé qué, me parece que está guay y que sería mejor que quedase en nuestro recuerdo así forever, que no que ahora hagan un tercero y... Yo si hacen algo, tiraría más por explorar, por explotar el tema ratas y habría que meter algo más. O sea, tiraría más por ahí. O sea, porque al fin y al cabo de las ratas tampoco es que se explote. Y en el tercero podría ser una rata, ¿no? El protagonista. Eso... Es que a mí eso me da miedo porque ya pasó con el Castlevania. Es verdad. Los este y tal, que era una puta basura. Mira que me gustó el primero. Y el Lord segundo... de Shadow 2, ¿no? Sí. No. Hombre, o sea, yo creo que... Te rechazo. Creo que a Sobo le va a comprar a alguien en breve y va a hacer un triple A, la verdad. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Que le compre quien ya sabemos. Y ya sabemos quién, además. Hombre, pues digo yo, ¿no? O sea, no hay mucho que... No hay mucho después de Flight Simulator sería lo suyo, la verdad. Pero bueno, vete tú a saber. Vete a saber. Muy bien. ¿Qué más cosas, Marquitos? Pues le está dando a un juego super indie que, bueno, yo no suelo meterme mucho en este terreno, pero a veces me sorprende. Tío. A ver, es un juego muy conocido que ya apareció hace bastante, que es The Last Door. Que lo conocemos todos. Guay. Es una pasada de los de Blasphemous, ¿no? Sí, de Game Kitchen. Y que va a salir ahora por parte de Tesura Games en físico. Y bueno, conseguí un código y tal. Y joder, lo he estado jugando y como me encanta la ambientación esta victoriana, tipo Poe y tal y todo esto. Me ha parecido súper divertido. Es el pixelazo en persona. O sea, esto cuando lo ves en la pantalla de 50 o 65 pulgadas, flipas, porque dices, madre mía, ¿por qué no estaré sentado más lejos para disfrutarlo? Este es el juego perfecto para disfrutar en Switch, por ejemplo, o en Steam Deck, a lo mejor, con pantallas así más pequeñitas. Uh-huh. Pero es una pasada. Te vienen ya la edición completa con dos temporadas. Y a ver, la ambientación sonora es increíble. Aunque veas estos gráficos, han metido cositas de tipo partículas, efectos de niebla, de luz y tal. Y es que esta gente desarrolla muy bien. O sea, la historia es genial, la narrativa es lo que tiene que tener. Ya te digo que quizá por la temática. Si fuera otra temática, a lo mejor habría jugado un poquito y la habría dejado. Pero es que el tema victoriano me vuelve loco. Y la historia engancha y demás. Y está muy guapo. A mí además lo que me gustaba es que, porque del primero de la primera temporada a la segunda sí que se ve un salto. Sí. Pero como que la primera es súper minimalista y me gustaba eso, que digo, joder, se han montado una especie de aventura gráfica pero con los mimbres, o sea, porque no tiene apenas nada. Y en cambio te atrapa y es una pasada. Además, esta gente me cae muy bien porque cuando jugué la primera temporada... Sergio. Ahí me cae muy bien. No, a mí también me cae muy bien. Porque cuando jugué la primera temporada tuve un problema con la resolución o no sé qué. Y les escribí y me contestaron a los dos minutos súper majos. O sea, me gustó mucho la respuesta porque además eso, ni
me conocen, sí, obviamente, ni bien ni puta idea de quién soy. Y me trataron muy bien y digo, mira, pues ya solo por eso... ¿Y tú por qué resoplas, tío? ¿Por qué resoplas? ¿Qué resoplas ahí? ¿Cuál es el problema? Mira, se lo sacan, o sea, Cyberpunk, temática Cyberpunk, y estaría ahí jugando ahora mismo así a escondidas. No. A ver, sí, pero en este caso a mí la estética me gusta. O sea, ya sé, el noir y tal me mola. Y más ahora en Halloween, que es una época, una fiesta que me encanta. Pero a mí los juegos hechos con 2.5 píxeles gigantescos... Pero es que no. Pensaba que ibas a lo personal, no. Tío. Le he dicho, me cae muy bien y tú... No, yo estaba... No, que va. Que no, puto guasta. Que no. Que era cumulative. Era ya porque... Es cumulative. Pero es como una barra de resistencia. Es una barra de resistencia. Yo voy aguantando en basura hasta que llegue un momento y ya no puedo más, tío. Es como cuando el Link está escalando tal y se resbala. Pues yo lo intento y llega un momento y ya me hundo y ya no puedo más. Entonces... Muteo el micrófono para que no se note, pero bueno, es lo que hay. Tú que controlas, Carlos, este mundo ahí del pixel loco. Pero no le des a este, no le des cuerda a este con esa mierda, coño. Es como de 2010, ¿no? Es un juego de 2013 o algo así, ¿no? El original. Tan antiguo no creo. Sí. Creo, no sé, a lo mejor me he confundido, pero o sea, lleva ya tiempo. O sea, es un acumulative, sí, pero inicial. Yo creo que es más 2015. Oh, pues sí, 2015, sí, de 2013. Sí, pues mira, tienes razón. Sí. Me parecía demasiado. Pero sí, vamos, yo lo jugué hace ya 4 años así, pero claro. Sí, casi 10 años. Está chula, ya. Me ha sorprendido y... Joder, a ver Blasphemous 2, ¿qué tal? Sí, además viendo la trayectoria del estudio y cómo además este juego fue súper en plan ahí con crowdfunding montado, sí, y demás, o sea... Me gusta la historia de este estudio y además me mola también el cambiazo que pegaron de esto a también el Blasphemous, ¿no? Que no, sí, aunque sigue teniendo una temática así oscura, pero son cosas totalmente distintas. Joder, man. Y son de Sevilla, además. Claro, eso por un lado. Y luego... Eso a mí me da igual. Eso por un lado. No, pero luego está muy bien todo esto que están haciendo para financiar juegos de una forma más... justa para los desarrolladores, eso me parece muy bien estos chavales. Muy bien. Como chavales o personas adultas, que digo chavales, pero... Como si fueran tus coleguitas. Claro, pues sí, efectivamente. Pues sí. No. Bueno, ya se acaba la tertulia de esta cosa, ¿no? ¿Marcos? Sí, ya, ¿no? Está, ya estoy esperando al Star Ocean y ya os dejo en paz. No tengo prisa, es por cambiar de rollo, básicamente. Dejar el gafapastismo y meternos en algún poco... Pues un poco decente, en el Call of Duty, esas cosas. Por ejemplo, además... 72 megas. Que sí, coño, ¿dónde cojones está? Aquí, que le tengo aquí puesto a muerte mi turno. Aparte de God of War, que le hemos estado hablando y estas cosas, y más cosas que ya hablaré, porque es que está jugando demasiadas cosas y tal, entonces tengo que... va a ser reciclar. No te lo guardes, tío, abre tu corazón. No. Hay que reaccionar. O sea, empiezo con Call of Duty porque le han dado en según qué medios hostias al modo campaña. Solo he jugado la campaña de momento, el otro no, porque estaba... Bueno, creo que solo estaba activado el Early Access en la campaña, ¿no? Bueno, a mí no me deja jugar otras cosas, pero bueno. Sí, solo te deja jugar la campaña. Y me parece muy buena. O sea, no te diría a lo mejor sobresaliente y tal, pero me parece que es muy buena. O sea, hay gente que dice, no, pero es que comparado con la de Modern Warfare 1 y Modern Warfare 2, pues no está al mismo nivel. Nos ha jodido. Yo es que el otro día, hablando con... Joder, ¿con quién fue? Con Huguito, con Hugo Velázquez, tal. Dije, es que para mí, Modern Warfare, junto con, te diría, Doom, Quake, Half-Life 1 y 2, GoldenEye Perfect Dark, es que está en esa liga. Y luego está Modern Warfare. O sea, es que está en esa liga. Me parecen juegos que cambiaron en la concepción de los shooters total y absolutamente. Este no llega tanto, pero me parece que es muy buena la campaña. Una mención a Halo, tío. O sea, yo... Claro, sí, tío, correcto. Me voy a ir a mi casa. A ver, se me ha pasado. Tío, pues sí, no, meto galo. Nada, tío, es que ha estado a punto de decir el tío me ha hecho Kirby Shooter Alliance. Sí, pero si solo he dicho, pero si de Nintendo solo he dicho GoldenEye Perfect Dark. Y se me ha, ya lo se me ha olvidado, sí. Meto galo también en el saco, sí. Vale, sí, entonces me quedo. Y coño, sí. Halo 1, también te digo, Solo trago con el Halo 1, a ese nivel. A nivel de cambiar el concepto de shooter, solo meto Halo 1.
El resto no. Ya, ya. El de hace 30 años. Todos los demás fuera. No fuera. No porque sean malos, sino porque están a ese nivel, coño. O sea, no me comparéis. No, bueno, que va. En fin. El Halo 3 no está al nivel. Mira, da igual. En multijugador sí. En multijugador sí, en consola, pero en campaña para mí no. Pero bueno, que joder, que no vamos por dar. Que Call of Duty, campaña muy bien. Sobre todo el nivel este que estáis viendo, que empieza un poquito así, que es en las cajas y tal. A mí me parece acojonante. Este y otro, que tampoco quiero desvelar, me parece que son niveles pues que pocas veces se han hecho. Y he de decir dos cosas. Uno, el salto gráfico para mí es más que evidente. O sea, es acojonante. O sea, lo digan... Sí. Es que he visto críticas, que algunas texturas y tal, pues a lo mejor, pero a mí me parece una barbaridad gráfica. O sea, lo digo así de claro. O sea, es más, la putada... A ver si estás conmigo en esto, Borja. La putada que tienes cuando te llegan juegos como God of War es que te cambia un poco la percepción de las cosas y lo que estás jugando. Claro, tus ojos o tu mente se acostumbra a lo que estás jugando y cuando, claro, va todo a peor. Entonces, claro, cuando juegas otros títulos que a lo mejor no eran tan... ¿Sabes? Cuando juegas a la vez, simultaneas títulos, dices, coño, claro, pero es que estás acostumbrado a lo que estás acostumbrado. Pues en este no me rechina en absoluto. Me parece que es la hostia gráficamente este juego. Yo cuando me pasa eso, tío, yo siempre hago lo mismo, que es ponerme Final Fantasy VII Remake, tío, y ver las puertas aquellas que no tenían textura, y digo, pues ves, tío, esto tampoco está tan mal. Ni tan mal. Se puede hacer bien. Puedo convivir con una mala textura, ¿no? No pasa nada. Correcto. No, sí, tienes razón. Que hay juegos que canta mogollón, tío, que estás jugando a God of War o a... Me da igual, o cualquier movida muy tremenda, y te dices, tío, qué cutre es todo, ¿no? Comparado con esto. Pero no me parece que sea el caso de Call of Duty ni de coña. De hecho, hay niveles, tío, que es muy heavy, como está hecho. O sea... Sí, a mí me lo parece. Y además me parece que es bastante variado. O sea, que es muy... Hay gente, pues eso, es que es muy scriptado todo, que es muy peliculero, que es muy tal... Pues sí, ¿y qué problema hay? Es un estilo de shooter... Hombre, entiendo que a lo mejor no te puedan gustar más unos u otros. O sea, yo entiendo que te guste más un estilo tipo Doom, por ejemplo, me parece muy bien. O un estilo tipo Destiny... Pero, joder, a mí esto que sea scriptado y que haya muchas explosiones y tal, ¿pero qué problema hay en eso? O sea, no, yo no creo que trate de ser realista. Ese coño es un puto juego. Joder. No, y ya está. Eso por un lado. Y luego, a nivel sonoro, me parece acojonante también. O sea, me he quedado bastante flipado cómo suena todo, o sea, el efecto, sonido, doblaje. Me parece la hostia. Y el gameplay me parece muy bueno. Sinceramente, muy bueno. O sea, para mí se queda cerca de Bungie, y ya es decir, y lo digo totalmente en serio, o sea, que a mí me da igual. Me parece... Ahí ya, tío, bueno. Ahí ya las jodido, está todo bien, todo iba... No diría sobre bien, ruedas, ¿no? Tampoco, pero todo iba bien. Pero esto ya... O sea, no, para mí Destiny sigue estando por encima de todos, en general, o sea, Bungie, pero este me parece, sinceramente, dime, quitando Destiny, un shooter que tenga, joder, que funcione mejor que este, tío, en el tema de gameplay. Lo has dicho tú. Doom. Vale. Pero bueno, que sí, que está muy bien, que está muy bien. Yo no quiero ya farfullar más en contra de Call of Duty. Pero vamos. Ojo, que yo tampoco soy gran defensor de Call of Duty, ya lo sabéis, pero coño, a mí sí me parece que está muy bien, sinceramente. Que no, que sí, pero... a mí también me parece muy... Es que está bastante aceptable, y desde que han empezado este nuevo cambio a rehacer los Modern Warfare y tal, me parece que ha mejorado muchísimo Call of Duty, muchísimo. Sí, además se nota que han metido ahí pasta, ¿eh? Se nota que hay presupuesto, que han montado el motor nuevo y esas cosas, pero bueno. Y siguiente, y ya el último, está jugando también a Star Ocean de Divine Force, que es un, joder, es un JRPG que hay demo por ahí, supongo que la gente lo habrá estado dando y tal. Y es un juego que engaña, para mí, engaña bastante el principio. También es cierto que a lo mejor es el típico ejemplo de juego que a lo mejor de manera objetiva pues no es tan bueno, pero a mí personalmente me ha gustado bastante. Cuanto más juegas, para mí mejora. Sobre todo por el tema de los combates. O sea, me parece que son buenísimos gracias al robot este. Hay un robotito, se llama Duma, que te acompaña, que es una especie de bola metálica alada, una cosa así. Y lo que te permite es volar y planear por los escenarios a la hora de explorar durante un tiempo determinado, que puedes ir potenciando y tal. Y luego durante los combates te permite arremeter contra los rivales de manera, pues eso, ultra vertiginosa. Y joder, es que los combates duran segundos. Eso, a ver, no llega a ser como Valkyrie Elysium, porque no es el mismo género. Este caso sí que es un JRPG además ultra clásico, eso sí, con combates en tiempo real, aunque te marcan, bueno, digamos que no puedes estar dándole al botón todo el rato porque lo tienes limitado, pero bueno, en un principio, en cuando empiezas a
a adquirir habilidad y lo potencias, no tienes la más mínima pega. Y me parece que es muy bueno. En lo que quiere, por así decirlo, me parece que es muy bueno. Lo digo porque había gente que había leído, me habían dicho que el juego era malísimo por la demo, que es posible y tal. Yo la demo no la había dado. Y me parece que con el paso de las horas es un juego que está muy bien. Y además hay una cosa que me mola, que está extraída de algunos museos y demás, que es el cambio de personajes on the fly. Puedes cambiar en el acto, en los personajes, puedes controlar al que quieras, cosa que a mí me mola bastante, salvo en momentos determinados que tienes que ir un personaje sí o sí. En este caso puedes cambiar de uno a otro y son todos distintos. A mí me mola bastante. Título curioso, o sea, me ha llamado bastante la atención. Entre este y Valkyrie, género de los JRPGs, lejos de evolucionar, como son bastante clásicos, pues a mí me molan. O sea, yo qué queréis que os diga. Tal cual. Eso sí, entiendo que a la gente que está acostumbrada a los Persona y a los Final Fantasy VII Remake, antes que lo has mencionado, pues a lo mejor esto le rechina, ¿no? Pero a los que hemos convivido con ellos, yo creo que está muy bien. De hecho, Marcos, ya sé que a ti la demo no te hizo mucha gracia, si puedes darle, porque este juego te va a gustar. Estoy convencido. Sí, pues lo he comentado antes, que es el siguiente con el que me voy a meter. Y tengo intención de acabarlo. O sea, que genial, si está muy bien, genial, tío. Yo más te digo. A lo mejor le he puesto muy bien, pero es muy claro. Eso sí, gráficamente es una cosa para hacerse. Es lo que te iba a decir, que si es Play 5 lo que estamos viendo. Sí, sí, es posible. Pero vamos, te digo, parece, y en esto no exagero, es PS4 muy... Pero el problema no es tanto la calidad de los gráficos, en mi opinión, tío, como que tiene probablemente, no quiero exagerar, pero la dirección artística más horripilante de personajes que he visto, tío. Puede ser. Protagonista sí. Es un poco extraño, ¿verdad? Esos pelazos, protagonista, la chica princesa de, no sé, esta del pelo morado, todo, tío. Yo jugué en el evento de Square Enix, en un evento, vamos, con varios juegos tan aquí un rato. Sí, sí, sí. Y los combates me parecieron también interesantes, lo poco que vi. Por esa limitación también como de golpes para no estar todo el rato machacando y tal. Y en la demo que yo jugué, bueno, te presentaban al robot este y lo catabas poco, como si dijéramos. Pero bueno, que tenía buena pinta. Pero estaba, tío, realmente ojiplático de ver los modelos, tío. La rubia esa de las tetas gigantes también, que es como que no tiene, o sea, no tiene ningún sentido nadie. O sea, el otro pecho palomo protagonista, tío, de gigante también, que están todos como hinchados, tío, por algún tipo de, no sé, sustancia mágica, que claro, no sé cómo será el lore del juego, tío, pero el lore es algo raro, tío. O sea, es horripilante. O sea, sí, no puedo entender, estoy seguro que los diseños los ha hecho, no sé, ahora me salía, es que los ha hecho Akira Yamaoka, o los ha hecho, no sé, yo me tengo que callar o lo que sea, pero es acojonantemente feo. Si los has llamado Oca, entonces es normal que estén mal. ¿No? Sí, eso, bueno, eso te iba a decir. Me da igual, o el de Persona 5, tío, o el pavo de Final Fantasy, no sé, que sea la inminencia del siglo. O sea, pero es que yo te juro. No es que tengo cariño a Tri-Ace. Tengo cariño a Tri-Ace. Y yo a los Star Ocean, tío, también les tengo cariño. Pero es que no sé. Sí, y ahí estoy de acuerdo contigo, pero los escenarios para mí sí que están bastante mejor. Pero vamos, que y luego yo tenía una duda, tío, que a lo mejor tú me la resuelves, que ya veré cuando lo juegue, pero vamos, que por ahora que era el hecho de que tú pudieras volar a lo loco. Que tú pudieras que como... volar. Volar, sí, fly. Volar a lo loco, fly, ha dicho que se ha cortado. Ah, perdón, sí, volar a lo loco, digo. Sí. ¿Me oís o no? Estoy online. Estoy online. Sí. Sí. Robótico, sí. Pero está. Sí. Puede, a ver, está. Cada vez puedes ir volando más. Mira qué escribí, puede ser. Puedes ir volando más durante más tiempo y planear, pero no es ilimitado. O sea, no puedes estar bien, ahí. Bien, bien, pero esto Superman. ¿No afecta a que el diseño de niveles sea un poco precisamente Musou de territorio yermo en el que no hay nada? No, que va. De hecho, está. ¿Ah? A ver. Es un poco sí, o sea, los escenarios están vacíos, pero yo creo que es por tema técnico, no por otra cosa. De hecho, o sea, puedes ir, o sea, ellos tienen en cuenta la habilidad de los cristales para hacer el juego un poquito más vertical. O sea, puedes ir por tejaditos y cosas. O sea, eso lo tienen en cuenta, básicamente. Pero es cierto que los escenarios son más o menos, para mí, demasiado amplios, te diría. Pero como puedes volar, pues eso, está hecho a veces, pero están bastante vacíos. Pero vamos, porque técnicamente el juego va con lo justo y necesario. Lo que pasa es que, bueno, a mí en cuanto a mecánicas y los combates me gustan. A mí sí es que. A mí, si a mí este juego me gustan los combates, para mí ya tiene bastante, bastante ganado. Tal sí, cual. Sí, para mí también. Pero bueno. Y hasta aquí la que estamos jugando. Vamos ahí con la actualidad, ¿no? Directamente.
como por ejemplo, que vamos a empezar con Sony, Visual Arts y Naughty Dog, que están haciendo un título nuevo. A ver, Marcos, ¿sabes? Sony es por la antonomasia de los que estamos aquí. ¿Tú por qué apuestas? Uf, me está dando un poco de miedo ya de tanto remake últimamente, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Una cosa ahí un poco, sí, cuando vi lo del primer Horizon ahí y todo eso, que no sé si se ha confirmado o no, pero parece que sí. Se rumorea un poquito de The Last of Us parte 2. Sí. Hombre, no sé. Parte 1 quizá, ¿eh? Piensa que han pasado ya dos meses. El 2 tiene que hacer un boost en algún momento, ¿eh? No sé cuándo lo harán, pero seguro que hacen alguna revisión para Play 5. No sé si dejarán pasar un poco de tiempo, que seguramente. Pero te digo yo que para que se queden a gusto de su obra, yo creo que sacan el parte 2, lo van a sacar para Play 5 en algún momento, ¿eh? Y respecto a estos, no sé, hombre. Naughty Dog, hombre, estaría bien. Es que no sé. Da un poquito ahí como de tal. Pero a lo mejor ya Jack and Daxter o algo así, que se metieran con Jack and Daxter a la bestia o algo así. Ojalá. Eso sería interesante, por lo menos. Sí, sí. Con el primero, que ya se queda en los sabores de Play 2 un poco perdido. Sí. Pero a saber un poco, porque estos empezaron a hacer el The Last of Us, ¿no? Parte 1 y cambiaron a... Y luego se lo quitaron. Bueno, se lo quitó. Naughty Dog dijo, trae, que esto es muy importante y lo hago yo. Cosa que dices, me parece muy bien, pero si lo cambias, cámbialo más. O sea, no, es que se juega igual, al menos en mi opinión. No veo... Sí. De hecho, tiene hasta las secuencias de pasar entre paredes que servían para las cargas y de compresión y todo eso, algunas las han dejado todavía en el parte 1 con Play 5. Sí, sí. Pero bueno, un poco también por tema argumental y de situación. Sí, pero yo creo que no sé. Yo creo que va a tirar por Jack and Daxter, porque parece que tampoco el estudio este la mega bomba, ¿no? Si no, lo habrían dejado seguir con The Last of Us. Pues sí. Y supongo que será algo intermedio y asequible para ellos. Pienso. Compraría eso. ¿Borjita? Pues yo también lo compraría, vamos, yo de hecho no sabía ni que era Visual Arts, o sea, os lo digo ya así de claro. Digo, Visual Arts va a hacer un juego con nada, tío, digo, pues fenomenal, tío, bien por ellos, espero que les vaya muy bien, pero no sé quiénes son. Dicho eso, pues espero, tío, que no sea un remake, por lo menos que no sea un remake de un juego excesivamente cercano en el tiempo. Así que ya Jack and Daxter, tío, estaría muy bien, la verdad. Ojalá. Sería canela en rama. O, ¿por qué no soñar también con que sea uno de esos juegos, tío, como servicio que está preparando Sony, tío? ¿Qué, no habéis pensado eso? Uno de esos 25 proyectos a soñar. Que están en marcha. No, tío, yo lo he pensado, ¿eh? No lo quiero ni mencionar. Me podría ser un nuevo juego, no sé, se me ocurre, ¿eh? Algún tipo de deporte futurista que incluya skins que tú puedas ir comprando y adquiriendo con el paso del tiempo. Un pase asco, de temporada con monedas virtuales de distintas bitcoins. Suena bien, quizá, no lo sé. Son cosas, tío, NFT. Los juegos como servicio dan ganas de ir a Lidl. Entonces mejor no insistir ahí. Sí, la verdad es que dan bastante... No lo sé, bueno, yo rezo hay gente que le gusta mucho, lo que dice Marco. Ya me dedico. Sí. Un Sly Raccoon, ¿eh? Qué asco. Eso también. ¿Galleta? No. ¿Tú por qué? Yo, a ver, un Jack and Daxter a 80 pavos me suena bien. Tío, ¿dónde vas a 80 pavos, tío? Con 60 años. Fíjate que nunca he jugado esa saga. Entonces no le tengo... Y aparte nunca me... Sí que jugué el Dexter de la PSP, el spin-off, y me gustó muchísimo. Pero nunca he jugado con Jack y como que nunca me ha gustado además el diseño mucho del personaje, nunca me llamó la atención. Pero a mí me molaría que fuera algo nuevo. ¿Asumís que es un remake porque hay rumores o simplemente por la tendencia? Sí, hay rumores y porque... Esperamos que no, porque por la moda, por la tendencia que tiene... Que nos han metido. No sé, pues, por ojalá, qué, a lo mejor Sony últimamente están un poco, ¿no? Ahí con el remake entre ceja y ceja, a lo mejor es por eso, pero no lo sé. Vamos, que si fuera eso sería la polla, ¿eh? Un Jack and Daxter compro. E incluso, fíjate, hay gente que lo critica. Yo un remake de Uncharted me parecería bien porque tiene mucho margen de mejoras. A mí no me desagradó. ¿No te gustó nada? A mí por eso, o sea, no estaba mal, pero yo creo que es el primer Uncharted. Sí. Yo creo que tiene un margen de mejoras. Que yo no quiero un remake de ese, tío, porque tampoco vas a cambiar excesivamente el juego, tío, y no... No sé para qué. O sea, tampoco era un juego que se viese feo especialmente ni nada. Ya sé que ha pasado un tiempo, pero... Se juega un poco así, pero bueno.
En fin. Ya que hemos hablado de Uncharted, ¿qué os parece el predecible o no? Batacazo, entre comillas, de Uncharted del Legacy Collection este que ha salido para PC, que es el lanzamiento más flojo que ha tenido de los juegos de Sony en PC. ¿Tú te lo esperabas, Marcos? Hombre, a ver, si dicen cuál crees que puede llevarse un batacazo, pues un poco ese, no por nada, sino porque, a ver, desde mi punto de vista, es una saga y son unos juegos que ya, joder, te lo sabes de memoria prácticamente. Entonces, solo por eso ya da la sensación de que tampoco es una gran sorpresa y que a lo mejor el usuario de PC tampoco tiene tantas ganas de meterse con él como con un Spider-Man o con un Horizon o con un God of War. Vamos, o sea, son dos juegos excelentes, eso no cabe duda, ni mucho menos, pero sí. Es previsible que no todo lo de Sony funcione igual en Steam. Ahora está, me parece que siente Sackboy, ¿no? Si no recuerdo mal, que es un pedazo de juego también. Sackboy es el siguiente que aparecerá en PC. Sí, vamos a ver cómo funciona ese, porque bueno, es un poco más opresivo, más cercano, es un gran juego además, también. Pero sí, no, pero sé, no, quizá la recopilación... Nombre. Ya, pero bueno, ya sabes que también en Steam se tira un poco de... Sí. Lleva la contraria un poco a veces, ¿no? Decir, bueno, este que se ha hablado menos de él, pues a mí me gusta más. O sea, es un poco también la política. No sé, yo creo, a ver, lo más es que hubiera funcionado bien también, quizá más discreto, pero bueno, pues que a lo mejor la saga Uncharted pues pueda parecer algo más desenfadado, menos interesante que un Spider-Man o así, no lo sé. Eso ya depende de los usuarios, pero... Vamos, en algún momento alguno de Sony tiene que vender un poco menos, porque hasta ahora ha sido más o menos bastante pelotazo todo. Sí, pero bueno. Borja, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que se juntan varias cosas, tío, también. Que es pues lanzar un juego que ya es la cuarta entrega de su DLC cuando la gente en PC no ha podido jugar a las anteriores. El propio rollo de que si tú tampoco estás muy metido en el mundo Sony y eres un pecero consumado, pues tampoco sabes muy bien ni qué traía esto de colección Legado de Ladrones, no sabes que a lo mejor uh-huh. eran estos dos juegos y tal, y luego que también es un poco lo que dice Marcos, que tampoco, o sea, el pecero estaba que se moría por jugar a cosas que de Sony míticas que no había podido jugar, y Uncharted lo es, pero también el pecero ha podido jugar a Tomb Raiders, que son muy similares a estos, y a lo mejor no tenían esa locura por jugar a, pues eso, como jugarte un Spider-Man o jugarte... Hostia, tío, nunca me han hecho ese chiste, os lo podéis creer, tío, en la vida, ¿eh? No. Es la primera vez en mi vida que hice ese juego de palabras, tío. Pues jamón de ello está bien, ¿eh? Sí, no, pues bien. Oye, cuando yo me quito el sombrero, ¿eh? O sea, además es como nombre de lore inglés, ¿no? Es Borjamón de York. ¿Sabes? Como que esto de los chistazos constantes es culpa de Lázaro en el chat, ¿no? Un poco. Claro. Sí, el juego de palabras sí. Sí, pero bueno, juego de está palabras bien así mierderos. Es como si estuviese él aquí, o sea. Sí. Está su primo, que viene a ser un poco la misma mierda, según parece. Pero bueno, yo es que el chat le tengo ahí un poco abandonado, porque como estoy aquí con varias cosas, no me da. Pero sí estoy viendo aquí chorraditas. Sí. Bueno, ahora se están volviendo, se están viniendo arriba, como no como de esperar, pero bueno. De hecho, con las galletas se está metiendo mucho. Que no, se está jugando las galletas, que si tiene los ojos pintados y tal, pues sí, ¿no? Sí a todo. Sí, ¿no? Correcto. Y respecto a Uncharted, pues te la suda, ¿no? Este me vas a preguntar, tú... te lo iba a... Sí. Me vas a preguntar qué me parece, sería. No. Nah. Yo me la ahorro, ¿para qué? Sí, ya nos conocemos todo mucho. Además, es un juego de 80 pavos o de... Es una barbaridad. No, lo he mirado. ¿Cuesta 80? ¿Cuesta 80 en Steam también? No, no lo sé. 50 cuesta en Steam. Que eso ya para PC son palabras mayores. Como diciendo, estabas ofreciendo y tal. A mí lo que me resulta raro es que no ha habido ningún lanzamiento grande coincidente. O sea, veo que hasta Skyrim está vendiendo mejor hoy está vendiendo más Skyrim que lanzarte de este. No tengo ni idea de por qué será, pero la sensación que me ha dado también es que no ha habido nada de promoción. Yo creo que no se ha enterado ni el Kiko. Sí, es posible. Porque sí, además el usuario de PC quizá no visita las mismas páginas también y demás. No lo sé, pero yo creo que no se ha enterado nadie, honestamente. Sí. Pues es lo que... Yo ahí sí que el no estoy con... Es más de por Yo no estoy con Marcos. O sea, si Sackboy dices que va a vender,
creo que se van a pegar una bastante grande. Hasta que llegue Spider-Man Miles Morales, que es el único que puede tener más, ¿no?, más trayectoria comercial. Sí. El resto yo creo que no. Y es una pena, porque a mí Sackboy, mira que me da un asco el personaje que te cagas, pero el juez es buenísimo. Al menos en mi opinión, joder, me parece la que es bastante música que bueno. Tiene la banda sonora es espectacular, sí. ¿Eh? Sí. Sí. A mí me pareció, a mí me sorprendió. Los diseños de los Sackboy son o solo superables, tío, por el mod Nation Racers, tío, que también era muy similar. Era vomitivo, muy... sí, la misma mierda. Sí, a ver, hostia. En cualquier caso, probad. A ver, si os gustan los juegos tipo Tomb Raider y demás, de exploración, aventura y demás, pues todos los juegos son una pasada, ¿eh? No, que sí, pero, hombre, es un pepino. No, yo he detectado general, cierto... La gente que no haya jugado. Sí, yo he detectado últimamente cierto haterismo hacia la saga Uncharted. No sé si es justificado o no, a mí me gusta bastante, decir, no tanto como Tomb Raider, pero me gusta. Pero he notado cierto haterismo. Pero bueno, no sé por qué, la verdad. Bueno, yo te podría dar unos cuantos motivos. Sí, pero... Hombre, a mí, por ejemplo, sí. Joder, no sé, a ti te parece que sea tan horrible. O los personajes tan asquerosos y tal. Horribles y tal, no, pero son juegos muy... No sé cómo decirte, excesiva para mi gusto, excesivamente palomiteros, ya a unos niveles muy, 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 muy exagerados. De hecho, el 4 a mí es a lo mejor un sacrilegio esto para los puristas, pero a mí es el que más me gustó. O sea, me parece que. El 4, por encima del 2. Sí. Hostia. De hecho, el 2, tío. El 4, la escena del Jeep, ¿verdad? La escena del Jeep de Madagascar y todo esto. Hostia, tío, eso es un pepino. Eso es una pasada. Sí, hombre, sí. A mí me gusta. No, o sea, a mí me parece que es de esos juegos, le pasa también a Tomb Raider, ¿eh? De esos juegos en los que siempre se cae el suelo por el que pisa el héroe, que es como de, joder, tío, ya me lo has hecho 14 veces, no me lo hagas más. En esta misma, sí. En la última hora, se ha derrumbado el templo ya varias veces. No, tiradlo ya, hombre, ¿no? Tiradlo ya, hombre. Este tío, que es Nathan Drake, tío, es un arma de destrucción masiva, es un pavo, tío, donde pasa... Nunca puede contar nada, tío, de lo que ha hecho porque no hay pruebas, tío, porque literalmente claro. Las ha destruido todas. El partido va a Perú y ay, he encontrado no sé qué. No se ha encontrado nada, tío, porque ya está hundido en el mar o derruido. Pero son juegos, tío, demasiado, para mi gusto, guionizados. Pero son divertidos y son lo que son también, ¿eh? O sea, quiero decir que sabiendo lo que te vas a enfrentar, son juegos muy disfrutables. Pero no me parece que tengan el nivel de The Last of Us, por ejemplo, que me parece más redondo. Bueno. Hombre, es otro rollo, yo creo, sí. Sí, sí, bueno, pero dentro de esa cosa, aventura cinematográfica que mezcla puzzles, plataformas, acción, no sé qué. Pero bueno. Sí, pero es más... Yo creo que es distinto, está enfocado de manera diferente a distinto público, en mi opinión. Sí, pero sí y luego tío, lo que me pone tremendamente nervioso que estar jugando a un juego, tío, y que yo, por lo que sea, tío, porque yo soy así de raro... Bueno, yo tengo... síndromes de todo tipo, pero uno es coger todas las cosas, tío, que haya en un juego, tío, un tesoro, una moneda, me da igual lo que sea, lo cojo todo. Soy una horraca humana. Y claro, me jode, tío, estar así en un templo mirando mis mierdas, tío, que ya a los 30 segundos hay un pavo diciéndome, para solucionar el puzzle deberías de mirar a esa campana. Decir, oye, tío, déjame vivir. O sea, ya iré al puzzle. O sea, eso lo puedes desactivar, tío. Eso lo puedes desactivar. Las ayudas. Pero, eso en el 4, pero está soltando su rant, entonces él lo sabía, pero como está soltando su rant, ha dicho, me lo voy a callar porque si no me autojodo y eso no puede ser. ¿Es así o no, Borja? No, era absoluto, sí. Era yo lo hago, pero si reconoce... No, porque se puede desactivar, tío, pero está diseñado de esa manera. Está diseñado... No se baja, no se baja del carro, ¿eh? Me gusta Borja. No me voy a bajar, tío, no me voy a bajar y te voy a decir por qué. Yo personalmente, tío, hablé ni más ni menos, tío, con el presidente de Naughty Dog, tío, en su día, que me dijo dos cosas, tío, muy interesantes. Yendo precisamente a ver Uncharted 2, me dijo, hablándome de las secuelas que hablábamos antes, de por qué las secuelas se parecen tanto, el tío me dijo, es que hay una norma no escrita, tío, en el mundo de los videojuegos, que es que las secuelas tienen que ser un 30% exactamente iguales al juego original, un 30% con alguna novedad dentro de ese... de esa fórmula que tú ya tenías hecho, y un 30% realmente nuevo. Y yo dije, mira, este tío es muy sensato porque son todas así. Y luego de lo de los de las ayudas y todas esas mierdas, el tío también me dijo otra verdad que ahora es muy evidente, pero por ese momento no era tan evidente porque no todas las compañías podían medir tan bien, no sé cuándo salió Uncharted 2, pero creo que por 2008, 2010, no sé cuándo, las estadísticas de los jugadores. Tío, el tío decía que la peña no se acababa los juegos.
Sí, bueno, entonces tenían que hacer algo para que se los acabasen. Entonces yo creo que ellos tienen demasiado trauma con este tema y no te dejan respirar mucho para que tú continúes avanzando, avanzando. Claro. No te quedes ahí mirando. Puede ser, ¿eh? Tío, sí. De... Claro. Porque la gente... A mí es que el rollete, ¿eh? Indiana Jones me flipa. O sea, lo que decías antes de Palomitero y tal, a mí eso pues no me gusta si la mayoría de los juegos fueran así, pero como me gusta mucho eso, ese estilo de aventura desenfadada, que no paran de pasar cosas en las que parece que el protagonista es el protagonista del mundo, no de la historia, sino de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que va a ocurrir. Sí, como y... el simulador de galleta, ¿no? Es un buen ejemplo. Exactamente, bueno, sí, gusta, es que ¿no? prácticamente son lo mismo. Es lo mismo. Pero a mí sí me gusta el rollo. También me alegra que no hayan seguido con la saga con la regularidad en la que estaba, pero porque ya era la cuarta entrega y demás, ¿no? Pero yo qué sé, yo le tengo cariño, la verdad. A mí la Play 3 me la vendieron con el Uncharted 1, vaya. Qué una declaración esta, ¿eh? Sí, sí, me hace mucha gracia. Esa declaración. Que, además, mola, ¿eh? Está bien tirada, ¿eh? Que podría ser dependiente yonki de videoclub de la película de Clerks. Está bien, ¿eh? Película que me encanta también, sí, sí. Por cierto. Y gran película, todo joder, peliculón. Sí, no. sí, muy buena, muy buena. Me acuerdo mejor todavía de contigo, de su tío. Slogan, tío, porque tenía yo el póster en Miquel, tío, era te atienden, pero eso no significa que les caigas bien. Digo, tío, es maravilloso. Correcto. Ese eslogan. Bien tirado eso, que sí, que sí. Bueno, sí. A ver, más cositas. Silent Hill 2 Remake, que ya hablamos de él la semana pasada y tal, pero a ver, ¿qué han dicho los de Bluebird Team? Que ya está prácticamente acabado y que se va, pues en principio, se va a anunciar la fecha de lanzamiento en breve. ¿Qué os parece el asunto? A vosotros os... Para empezar, Borja, Marcos, que no tengo vuestra opinión, ¿qué os pareció lo de Silent Hill 2 Remake? Marcos, adelante. A mí me parece muy bien lo que vi. O sea, reconozco que Bluebird Team a veces no me convence, otras sí, es un poco así como del juego, pero les tengo cierto aprecio, por se dedican al género que me gusta. Yo lo que vi me gustó, y por ejemplo cuando sale el señor Sunderland del servicio y se ve el aparcamiento del coche y el viento azotando los árboles y demás, yo casi me levanto y aplaudo. O sea, me puso la piel de gallina. Cuando vi esto que sale ahora mismo, o sea, para mí eso es llorar. Entonces, a ver, cuando ves esto con esta calidad, tienes que decir, el juego está muy avanzado, porque esta gente lo que no hace es avanzar 5 escenas y el resto del juego no tenerlo hecho. Entonces, uh-huh. Cuando ves que estas escenas de la poca que se vieron tienen esta calidad, es que fíjate que en su momento yo pensé que se iba a ir a 2023 finales, 2024, yo creo que va a ser 2023, fijo, vamos. Y quizá antes de lo que pensemos. Porque esta gente además trabaja en la sombra, va muy rápido, y además llevan como 3 años con él, ¿no? O así, han comentado. Sí, sí. A mí y lo que más... Parece que Konami no les deja salirse mucho de lo que era Silent Hill 2, con lo cual yo creo que en este caso es mejor. Y sí. Así me inventan y así lo hagan antes. ¿A que te lo esperabas peor igual que yo? Esto es fuera de coña. Sí. ¿A que sí? Pero cuando se toca la mano y todo eso, tiene cosas. El pelo tiene un color un poco extraño ahí en la sombra. Parece que se la pinta ahí de naranja. Bueno, la sí, cara del dicho... personaje parece bastante más viejo, ¿no? Que también sí, es verdad que, no... pero bueno. Que suele pasar ahora porque las caras tienen tanto detalle y tal, pero no sé. A ver, Borja, se ha llevado un hate a mi modo innecesario, tío. O sea, la gente se ha disfrutado mucho con el aspecto de esto, ¿no? El tío tiene una cara de no sé qué. Eso, bueno, relájate. Tampoco vamos a estar viendo la cara del tío en el juego todo el rato. O sea, que vamos a ver aquí, si el aquí, juego es aceptable. Este es el momento ahí. Sí, claro. Cuando se mira al espejo, que parece que esté él mismo como diciendo, joder, qué cara me han dejado ahora, madre mía, sí. en el remake. Hostias. ¿Cómo me han cambiado el jeto? Pero no sé, o sea, a mí, vamos, es que el juego original me parece, pues no sé si te diría que el mejor juego de terror ever, o sea que le tengo mucha fe, o sea, y si encima no van a mantener todo, como decís, y no sé, eso incluye, imagino, el final de los ovnis, tío, o sea, que estoy deseando volver a hacerlo. Sí, yo lo que dije, o sea, que hay cosas que muy bien, otras que no tanto, pero yo no entiendo por qué no... apostaron directamente por el remake del primer Silent Hill. ¿Vosotros lo entendéis? Yo que no alcanzo a comprender. Pues porque es mejor que... Claro. Joder, pero empieza por el... Si el 1 fuera una puta basura, a mí es que el 1 me gusta mucho. No, eso es verdad. Y te diría que más... A ver, no más que... No. Es que es difícil decir. Llegó antes. Te quiero decir, llegó antes. No. Te entiendo lo que dice, porfa, pero llegó antes. Y la... Y, no, no, y el principio cierto, del juego, y es mejor... El principio del juego de Silent Hill 1 me gusta más. Pero es más fácil, yo creo que es más fácil para Konami decirle a Bluebird Team,
hazme el Silent Hill 2 igual a como lo habíamos hecho nosotros, que coger el Silent Hill 1 y decirle hazme igual que como lo hicimos nosotros. Porque ahí ya tienes que reinventar gráficos, reinventar alguna cosa seguro y tocar mucho más, porque tú te pones el Silent Hill 1 ahora, ostras, y los enemigos es son más duro, sí, bastante birriosetes, hay momentos en los que el juego pierde un poquito de ritmo. A mí me encanta, la banda sonora me parece igual de espectacular que la de dos. Están apuntando por ahí que, bueno, lo comentamos en el otro programa, pero que lo más seguro es que se pongan con el remake del 2 por la película. Porque sí, la película que van a hacer también está basada en la historia del 2. Entonces, puede ser, pues pero yo creo que es un buen apunte. Pero siempre va a ser más lento hacer el remake del 1 que el del 2. Sí, pero yo es que sigo apostando, o sea, tiene más margen de mejora el primero. Yo siempre lo digo, entonces sí, me apetece es que, más un no remake de algo que tiene más margen de mejora. Es que es así. Pero casi no te queda nadie de Konami, aparte del Masahiroito este y Yamaoka, ¿a quién vas a poner ahí supervisando a Bluebird Team con el primero? Pues es nadie, pues al mismo, es mucho más redondo, claro. Coño, al mismo que está con el 2, al mismo pago. Pero es que el 2, formato del 2, tío, es un poco más actual, ¿no? O sea, tenía más libertad de movimientos. Pues claro, O sea, es más aceptable para la chavalería de hoy en día, yo creo, Y que más prestigioso, además. Más... O sea, que es que, a ver, es el Silent Hill por excelencia, aunque fuera el segundo. Es que es mejor juego. Claro. Sí. A mí lo único que me rechina de estas declaraciones últimas, que no lo he dicho, no lo he comentado, es que cómo mete Mía... Konami, haciendo de Konami, ellos han sido los que han financiado todo el proyecto. De ahí que hayan dicho, hostia, ¿a quién se lo doy? Pues a Bluebird Team, porque es que como se lo doy a estos, macho. Imaginaos. ¿Qué ibas a poner tú el dinero? ¿O quién iba a poner el dinero? Tío, nosotros cuatro. Pues, el Borja es que este es que es retrasado. Es retrasado, no da mal de sí. Pedazo de gilipollas. No coges tu licencia, coges la licencia y la das. Dices, dame la pasta. La regalas. La vendes, coges la pasta y te dedicas a hacer los pachincos y ya está. Entonces coges a Microsoft, a Sony, a alguien grande y dices, toma, e invierte aquí. Eso es lo que quieres tú, que se la den a Kojima para que llame a Guillermo del Toro y haga la mongolidad aquella. Hagan sus cositas. Justo estaban pensando en Kojima, fíjate. No te jode. Y en el otro, en el cazo. Qué asco. A ver, Bloomberg Team además son súper baraticos. Pues claro. Eso es otro punto a su favor. Pero sí pues que claro. Es verdad que yo estoy con Marcos en que son un poco montaña rusa, Bloomberg, ¿eh? De sí, me hacen una cosa que, anda, mira qué bien, tío. Server me ha gustado, es canela este juego. Sí. Y luego te hacen y dices, pero, ¿cómo es posible que seáis las mismas personas, tío? Pero incluso dentro del mismo juego, ¿verdad? De eso también. Tiene unos altibajos que dices tú, pero sí, tío, sí. Me acabas de sorprender, a mí pones un aparcamiento de 15 kilómetros cuadrados vacío con un coche con una nota. Correcto. O sea, y luego... Pero es que entonces, es que me cago en ti. Entonces me estás diciendo eso. O sea, que mucho ahora estás criticando al Bluebird Team, lógicamente. Entonces, la idea, lo suyo sería que, joder, una saga como Silent Hill, que invirtiera bien, coño, no como Konami, que da debido de decir, hostia, macho, tengo que meter pasta aquí. Pues de todo, de este, de todas las compañías que han venido, se la voy a dar la más barata. Venga, Bluebird, venga, polaco, bueno, vamos también, a hacer un juego. Tío, es lo que decía Marcos, también es más fácil darle a un equipo mediano un juego que ya está hecho y decirle, házmelo igual. Que si hubiese que de verdad hacer algo de cero, nuevo, un nuevo Silent Hill o algo así, pues claro, ya sería más complicado y allí sí que necesitarías a un estudio de nivel. Básicamente necesitas pasta. Más pasta. Más perres, pues ya está, es una perres, cuestión de pasta. Sí, claro. Eso es. No, está claro. Pues externalizas la pasta, que es a donde quiero llegar. Cojones, Borja, Dios mío. Y ya está. Y a tirar. Mucho que hables, tío, con ese lenguaje obsceno, tío, no vas a llevar más cojones, tío. Lo que sí, pero bueno, dicho esto, tío, Silent Hill 2 es el mejor, pero el siguiente mejor es Silent Hill 4, lo sabemos, ¿no? Ostras, no. Yo estoy contigo, no. Macho. Hostia, no. Eso es un pepino de juego. Sí, pero tío, yo me quedo con el primero, pero bueno, que no vamos a entrar. Galleta está callado, Galleta está jugando a sus mierdas. No, es que no sabía que existía un cuarto, me he quedado un poco cuajado, la verdad. No ha pasado. De Room, tío, eso es canela en rama. No, de verdad lo digo, que esto va sin segundas, que me parece un juegazo. O sea... Vale. Que sí, mejor el primero. Bueno. Que no, hombre, que no, que sí, pero que... Sí, diciendo que el primero tenía tenía algo especial el primero que no tienen los otros, al menos en mi opinión, claramente. Oye, por cierto, una cosa, dime. Seguramente se me escape, en la web de Konami, cuando la actualizaron con esto de los Silent Hill, que aparece toda la serie de juegos,
el Homecoming no aparece. O sea, aparece el Downpour y el Origins y el Shattered Memories, pero el Homecoming no aparece. ¿Eso es por alguna razón especial o algo? ¿O que se les ha olvidado? Pues o que no sale en Japón, a lo mejor. Pues a lo mejor no sale en Japón, ¿eh? O algo, sería muy fácil que se hubieran olvidado, ¿eh? Porque esta gente es capaz de todo. O sea... Pero si pones también lo otro, pues ya pones también, aunque sea, yo no sé, con cumplir. A lo mejor los otros tíos han quedado en plan diciendo, pero espérate, que tenemos otro juego, tío. Estás de coña, había otro. Mételo. Ya pasa, tío, no lo metas. Mira. Si el tío no como pone. Como destaca todos los comentarios que le dan la razón, ¿eh? Bueno, que le dan la razón con que la música del principio era la polla, que es tú. Que sí que era la polla. Yo no digo nada. Que es fenomenal. Yo no he hecho nada. Bueno, lo he puesto, pero vamos, yo no coacciono a nadie. O sea, la gente es libre de opinar. Manipulador, tío. Pues prensa española manipuladora. O sea, ya está. Madre mía. Correcto. No sé de qué estás hablando. Pero bueno. Oye, vamos con los gameplays, ¿no? Vamos a dejar ya Silent Hill, pero vamos con Resident Evil 4 Remake, que se dejó ver hace relativamente poco en el evento este de, pues, básicamente, centrado en la saga. Y se dejó ver bastante de jugabilidad del remake de 4. A ver, venga. Iba a decir Borja, pero como está bebiendo su mierda. En el galleta. Vamos, galleta, que estás callado. ¿Qué te parece esto? A mí me mola porque es el último Resident Evil que me moló. A partir del 5, como madre que fue en cuesta abajo. La saga para mi gusto. ¿Y el 7? O sea, ahí comparto. Estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno, ya, bueno, sí, el 7 sí, el 7 remonta. Antes del revival, se refiere. Exactamente. Vale. Me refiero hasta ese momento, el 5 y el 6 me parecen bastante reguleros. Lo has arreglado. Pero, y aparte, en este caso sí que me mola, o sea, sí que creo que el juego puede ganar mucho, mucho, mucho con un remake, porque aunque, en fin, los que estamos acostumbrados a jugar juegos que tienen ya un poco de solera, gráficamente no estaba mal, pero los controles pesaban mucho. O sea, el hecho de que no pudiera disparar y caminar al mismo tiempo, siendo en este caso un juego bastante más de acción que los anteriores, pues sí que lo hacía un poquillo más viejuno en ese sentido. Y creo que metiéndole un nuevo sistema de control y con la estética y la, o sea, y todo lo que está dando de sí el motor este gráfico, ¿no?, con el que están haciendo los remakes, que para mí es un motor de puta madre, o sea, me parece increíble cómo se ven. Pues eso, la verdad es que sí que le tengo mucha fe y seguro que sale bien, habiendo visto también el remake del 2 y del 3, yo creo que es una apuesta segura. ¿Marcos? Pues a ver, a mí me ha sorprendido. El de GameCube me pareció una pasada, rompió mucho con el otro. Yo reconozco que para mí mi Resident favorito es el remake del primero de GameCube. Hostia, ¿tú lo tienes claro? Sí, para mí sí. Pero vamos, ¿y para ti también, Borja? ¿Lo tenías claro? Yo siempre dudo, tío. Quizás sí, quizás sí. Sí. Pero el 2, tío, tengo unos recuerdos más. No sé cómo decirte. Pero como valorado de forma puramente objetiva, quizás sea el mejor, tío, el remake. El remake. Yo es que lo tengo. Yo no sabría decir, no sé. Es que además añadió una zona nueva. Pero bueno, la mayoría son buenos, sí. O sea, menos el 3, el 5 y el 6 son en general. Y el Mercenari y el otro. Y... Bueno, eso no lo. Yo ni les cuento. Outbreak. Nada, y ojo, y el Code Verónica, que ya le defenderé ese juego. Ese mola. Pensaba que decías que también lo olvidabas. Te voy a asesinar. Hacer un remake de eso ya mismo. Y el 4, a mí me parece completamente innecesario este remake. Que lo voy a jugar, que me va a encantar y que todo fenomenal. Pero me parece completamente innecesario. O sea, yo después de jugar a esto, tío, en realidad virtual, me parece que ya mejor no se podía hacer. O sea, de ya déjalo. O sea, no veo una necesidad. No me parece un juego que haya envejecido especialmente, ¿verdad? El control, tío, o sea... El control, ha envejecido bien, pero... Yo estoy un poco con Borja. O sea, yo tío, lo juegas en realidad virtual, tío, lanzando ahí el cartucho al aire, metiendo... O sea, digo, ya más no se puede. O sea, a mí me parece que ya estaba bien, pero bueno. ¿Qué sabréis? Yo estoy un poco con él. O sea, yo hubiera hecho remake antes de otros. Pero a mí este, joder, loco. Sí, claramente. Pero yo creo que este, no sé, o sea, sobre todo el control. Yo es que le juego hace poco y no se puede jugar, ¿eh? O sea, a ver, se puede jugar, pero se juega mal, ¿eh? Borja, creo, ¿verdad? El control es horrible. Sí, sí, sí. Horrible. Sí. El control también digo que mejoró la versión que te hablo yo de Metal Quest o como coño enseñan el invento ese.
Pero sí es verdad que el otro es demasiado viejuno, tío, pero no me parece... No sé, o sea... Sí, no me parece que, sé, que en tu cabeza es muy actual. Yo ahí estoy un poco contigo. Pero bueno, una vez. Yo hubiese preferido esto, todo de Verónica, pero que yo también. Que va a ser un pepino, vamos. Eso estoy seguro. Yo también. Yo también. Pero vamos, al margen de eso, de los juegos que más ganas tengo de jugar, es así de triste. O sea, te lo digo hombre, así. Hombre, y Salazar, tío, que lo han hecho, ya he visto que lo ponían la gente en Twitter, tío, que es Hasbulla. O sea, es igual que el enanete ruso este. O sea, que un poco, bien, ¿no? Tío. Sí, sí, sí. Un poco bastante. Es a ver, el recuerdo de GameCube a nivel técnico. Todavía tienes un recuerdo muy bueno del juego. Sí. Es cierto, es que técnicamente en su día era... Era la hostia eso. Otra, pero es que era muy bueno. O sea, era muy bueno. Entonces es verdad que como remake no te salta a la cabeza como algo urgente, que puede ser más el Code Verónica que te lo pida al cuerpo, aunque ha dicho Capcom que no lo tiene muy claro. Sí. Uh-huh. Y que Capcom ha dicho, a lo mejor para disimular, que tampoco lo tiene así en mente a corto plazo. Pero bueno, lo mismo están haciéndolo ya, a ver. El caso es que, a ver, por lo visto en el remake, joder, es que lo ves, te dan ganas de jugarlo, o sea, que es así. O sea, que pasa como con el 2 y con el 3, aunque el 3 sea peor, pero con el 3 remake. Es que lo ves y dices, quiero jugarlo otra vez. Quiero sentir la presión en el pueblo, el tormento, el ver qué pasa, cómo lo gestionó aquella vez, cómo lo vas a gestionar ahora, a ver qué va a pasar, porque te recuerdas todo el recorrido que hacías por las casas, saltando, escondiéndote y tal, a ver si se mantenía el mapeado y todo eso, y todo lo que sucede posteriormente. Cuando se agacha y ve pasar gente por el pasillo, yo creo que es lo suficientemente atractivo como para que nos vuele la cabeza otra vez, aunque sea un remake. Yo creo que Capcom lo hace muy bien. Sí, además era larguito el juego este. A mí me pareció bastante completo en general. Y había secciones memorables y para mí algunos de los mejores enfrentamientos contra jefes finales de toda la saga, pero con diferencia, diría. En fin, al menos en. Al menos en el pantano, ¿no? Me refiero a varias cosas, pero fuera de coña, los gigantes y esas cosas. Que sí. O sea, me parece muy bueno. Sí, sí. En general. A ver, siguiente. Redfall. Aquí no sé si vais a opinar de manera tan alegre. Redfall, ¿qué os parece, Borja? Hostia, que me va a parecer fenomenal. Que beso por el suelo, por donde pisa Arcane, lo doy... Exacto. Yo también, o sea, pero que mi duda es la el gente género, está muy criticona. Ya, tío, pero es que yo, cuando cojamos el mando y juguemos, ya veremos, tío. Pero yo... Borja, no es Arcane León, ¿eh? También. ¿Eh? No, no, pero también confío en Austin, tío. También están en mi corazón. O sea, es como Naughty Dog, pero 2, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Bueno, pero ojo que Dishonored 2, tío, tiene el mejor nivel que se ha hecho jamás, ¿eh? De Arcane. El de las habitaciones. El de la mansión mecánica. Se ha salido por la tangente comodín del público. Sí, vamos. ¿Quién, claro, yo? No, te jode. No, yo. Hostia, me dicen que no es el Arcane bueno y yo te digo que el Arcane malo es mejor que el 95% de los estudios que hay por ahí. O sea, que yo confío, tío. La gente lo odia porque es... va a ser cooperativo y entonces ya no, la misma mierda, nos quieren meter un juego que no sé cuánto. Y puede que sea eso, pero me cuesta horrores, tío, pensar que a la hora de jugarlo esto no va a ser divertido y que no me van a flipar las habilidades de los personajes y que no voy a tener esa libertad de jugabilidad inmersiva, como coño lo queráis llamar, de fliparlo jugando. O sea, me cuesta muchísimo creerlo. O sea, Deathloop, tío, tampoco es un juego perfecto ni nada, no sé qué, y aún así sigue siendo en muchas cosas, tío, infinitamente mejor que la mayoría de aventuras de Guns N' Roses el año pasado. Y yo me cuesta que pensar que estos no van a hacer un juego, pues, tirando a sobresaliente. Pero habrá que verlo, a lo mejor es una ruina, no lo sé, pero no sé por qué, tampoco sé en qué os basáis para que haya esa corriente de pues este ya no juego mete, va a ser no malo. Mete. No meten porque el saco. Porque es cooperativo. Ya está. Eso es todo lo no, a mí no. A mí este no... chico se ha vuelto loco. Se ha vuelto agresivo. A mí los cooperativos me molan. Me gusta, Borja. A ti me gusta. Ahí, agresivo. Que no, a ver. Porque agresivo. A ver, flipado. Tú. Flipadete. A ver, la historia está en que yo creo que va a ser un buen juego, pero a mí en lo personal, que no tiene nada que ver con otra cosa, todo lo que huela a cooperativo real... Me da asco. Pues ahí es decir, está, ¿ves? Ahí está. Claro, en lo personal, que no tiene nada que ver. Ahí está. Es un juego el muy único bueno. Argumento falaz que hay aquí dentro, tío. O sea, que no, hay encima de la mesa.
Yo te digo que será muy bueno, pero a mí no me interesan los juegos cooperativos. Ya está, punto. Ahora, vamos a hacer. Es como si me das el mejor, claro, pero yo no le critico alegremente. Es como si me dices un juego de estrategia ultra densa de PC que va a ser la polla. Pues digo, como si es un normal, no puedo jugar a esos juegos, me la suda. Dices que es así, tío, no puedo jugar a esos juegos. No soy un galleta que no tiene otra cosa que hacer en su puta vida que jugar a esas putas mierdas, tío. Y ya está. Claro. Entonces, bueno, yo voy a poner los tiros. Yo creo que va a ser un buen juego que a mí, en lo personal, no me interesará. A no ser, ojo, que esté bien resuelto. Es como, por ejemplo, el Gotham Knights. Por eso te he preguntado tanto de si puedes jugar en single player, ¿no? A mí, si es un juego cooperativo que puedes jugar en single player, me das. Entonces, bien, me da igual. Bueno, no notas que tenga que ser cooperativo. Sí, pero yo creo que este juego está más pensado para jugarlo en cooperativo por la apariencia que. Ese da es mi temor. De lo ese que da Gotham Knights. Pero no lo sé. O sea, lo mismo también te lo puedes. Jugar tú en la soledad, tío, de tu huevecita sin correcto. Que nadie sin tener contacto con ningún otro ser humano. Puede ser. Con mi gato. No sé. Bueno, está. También, pues dale su mando, tío. A ver cuándo empiezan a jugar, coño, que te echen ahí una mano. Están en ello, Están en ello. No te creas tú que no, están en ello. A ver, Marcos, di algo coherente. Por favor. A ver, si es que cada uno tiene su opinión y todas son igual de válidas e inválidas. No. Dicho no. Esto. Ver, dicho no, esto. No. A ver, yo confío. Mira, qué pesado, tío. ¿Qué pasa? Arcane me encanta. Sacando todo el rato los comentarios de Canon, tío, que debe ser tu hermano, tu novia o no sé quién será. Estoy con Sergio. Muy bien, Sergio. Bravo. Lo hago de manera total y aleatoria. O sea, sale lo que es lo que. Sí, sí. Lo primero que pilla. Habían puesto. Carlos tiene un gusto exquisito y eso Sergio no lo tiene. Eso ha sido una cerveza. Claro, lo he puesto yo. A ver, yo confío en Arcane León mucho. Los Dishonored para mí son de los mejores juegos de la generación de PlayStation 360 y luego de Play 4, One y demás. Pero yo lo que he visto hasta ahora de. Este juego, el único tráiler que me ha gustado un poquito ha sido este último. He visto un poquito más acabado, un poquito más. Se mueve mejor todo, el tema FPS y tal, aunque no se ve mucho ojo, ni nada, es un poquito todo. Pero los otros trailers, la verdad es que me dejaban un poquito frío. Entonces, tengo a mí, una ligera desconfianza en el juego. Justamente lo que me ha pasado es eso. O sea, a mí el estudio me encanta y me flipan todos los juegos que han hecho hasta ahora, me encantan. Pero es que los trailers se me han olvidado nada más verlos. Honestamente, después a lo mejor el juego sale. Aparte, a mí los cooperativos sí me flipan, ¿eh? O sea, y de hecho, o sea, casi me mola más jugar con un colega o lo que sea que jugar solo a día de hoy. Pero no sé. Lo he visto ahí un poco raro. Además, siempre le tengo mucho miedo a las propuestas multi porque o salen muy bien o salen muy mal. Porque como requieren comunidad y gente detrás para que el matchmaking vaya bien y demás, entonces me da miedo que a los tres días no haya ni Cristo en el lobby y eso. Pero ojalá si vaya bien y tal. Tío, ¿cómo no hay ni Cristo? Os digo una cosa. Como tantos otros. ¿Sí? Cuando os queráis subir a mi barco, no va a haber sitio. O sea, empujón y hombre al agua. O sea, lo digo no ya. No te preocupes. Yo ¿tú? Anoto, ¿eh? Anota. Marcos, tú ve tranquilo. No, Sergio, ni de coña. O sea, Carlos ya veremos. Pero, es que Carlos el galleta cae bien. Es el que más hostias ha dado, de manera así, un poquito de soslayo. Yo soy más directo, él lo se mete más. Pero al que más hostias me das a mí y a Carlos, como es coleguita y tal, ¿eh? ¿O no es así, don Borja? Es así, no, te ablandas con la... No. Sí, te hablas. Es que yo te veo mucha inquina, tío, con ese juego, no sé por qué. ¿A mí? ¿Pero qué dices? A mí me da igual, es un juego que me da igual. Me ofrece cierta desconfianza todavía, me gustaría que fuera un pedazo de juego. Porque además solo se dice el año, ¿no? De salida, todavía no hay fecha exacta, ¿no? Lo que pasa es que al principio dijeron... Principio del año que viene, ¿no? No, yo creo que era primera mitad, más. Sí, en el trailer pone 2023. Sí. En el último. Puede ser. A mí me ofrece un poquito de confianza. Microsoft, pero, tío, con si la calma, también te digo. No vaya a ser que salga algún juego, ¿sabes? Eso sería... Pues no hay prisa. Ya para la siguiente generación ya nos traen unos cuantos exclusivos. El año, tío... Yo creo que 2026 es el año, tío. Ese va a ser el año. Ahí sí que van a salir 3-4 juegos, tío, que... No, son odiosos, tío, ya. A ver si espabilan y sacan los juegos, porque madre mía. Bueno. Son muy lentos. Poquito lentos para el gusto de demasiados, pero bueno. Y ya siguiente y último. Así terminamos la actualidad. Por todo lo alto,
Final Fantasy XVI. ¿Qué te parece, Don Marcos? Que hay que empezar contigo, lógicamente. El tráiler me parece una auténtica pasada. O sea, ya lo que se había visto anteriormente pintaba muy bien, aunque te generaba dudas un poco en los personajes, en el mundo en el que vas a estar ahí avanzando y tal. Pero después de ver esto, la calidad que tienen las texturas también, de cómo ha evolucionado lo que se ve en este tráiler respecto al anterior, a mí me da muy buenas sensaciones. Además han tenido mucho tiempo para hacerlo, ya tienen fecha definida. Si no recuerdo mal, este remake es un juego que estuvo meses sin recibir un parche, pese a las puertas sin texturas aquellas que tenía, como ha dicho Borja antes. O sea, que yo creo que les va a dar tiempo a sacarlo bastante, bastante pulidito, igual que Forspoken. Yo creo que el tema del retraso le va a permitir que salga más limpio el juego. Y a mí me atrae mucho. Es un Final Fantasy más oscuro. Además, todo lo que ha mostrado hasta ahora te genera dudas, o sea, te sigue habiendo vacíos en lo que va a pasar, en lo que no, en lo que te ofrece y tal. Y eso me gusta. Tengo grandes esperanzas en él. Yo también. A ver, venga, Galleta. Yo es que desde el 9 no... O sea, los Final Fantasy como que me despegué un poquillo, ¿sabes? De todo esto. Pero lo que se ha visto del nuevo sí que me mola. El rollete más oscuro, un poco más serio, no tan... Pues eso, ¿no? Es que el último parecía una pandilla ahí de emos un poco extraña y anticlimática. Pero ¿qué dices, lo que tío? Molaban un montón. Seguro que sí. Pero la verdad es que, bueno, pues eso, lo que se ha visto sí me mola, pero eso, creo que también todo está muy, pues eso, ¿no? O sea, como que no se ha visto mucho gameplay real. A ver si después el sistema de combate mola, que en ese aspecto esta gente a veces no cuaja. Pero eso, no es mi saga. El Final Fantasy VII y el 8, sobre todo, para mí son juegos que de hecho rejuego de vez en cuando, pero ya no me dicen lo mismo estos juegos. Ahora. Será bueno, porque van por el 16, quizás, pero bueno. Quizás, si es que tú estás en tu mundo de mierdas, ahí perdiendo el tiempo. Cuando pero es que no quiero jugar más a lo mismo, tío. Yo ya, si el juego no se interactúa con las pestañas, tío, o sea, con los párpados... Claro, ya, sí, ya. Obsoleto. Claro. Mandos, esos están obsoletos, tío. Nada. Eso de jugar con botones, tío, teniendo pestañas, ¿no? Que es algo que todos tenemos. Exactamente. Joder. Vaya tela. Borjita, ya que están metiendo cizaña, di algo. Yo sí que soy muy de Final Fantasy, tío. En general, todo. O sea, yo soy de los que defiende el 13, de los que tampoco le pareció mal. Yo también, el 15, ¿eh? O sea, que. Yo también defiendo el 13. Por el sistema de combate. Tío. Hay cosas que dan auténtica basura y la protagonista, Lightning, me parece muy buena. O sea, me parece que tiene mucho marido. Sí, para mí de las mejores. Te lo digo así de claro. Ahora, luego lo de los pollos en el pelo del otro y esas mierdas, pues daban vergüenza ajena, propia y de todo, ¿no? Pero, bueno, sí. No me suma, no me resta. No, sí me resta un poco, pero tampoco. No, galletas al contrario. A galletas esas mierdas le molestan. Claro, a mí las japonesadas y tal eso me viene. Sí, a mí en general no me disgustan, pero ese personaje en concreto era un poco cargante, la verdad. Ese y algunos, no como y casi Snow, todos. Pero vamos, sí. Por ejemplo, bueno. y la hermana, sí, había unos cuantos que daban bastante... Bueno, pero la hermana morena sí que molaba, Fang, esa, a mí esa sí me gustaba. Vanille era un poco tontainas. Pero bueno, es igual. El Final Fantasy XVI, tío, que es este, a mí me tiene muy buena pinta también. O sea, y sí que confío en el tema de los combates, tío, porque los hace el señor de Devil May Cry 5, con lo cual... Malos no pueden ser. O sea, se han contratado a este tío de Capcom, tío. Entonces, yo creo que ahí sí que va a haber un salto respecto al 15, que era un poco más. Que tenía ideas interesantes también, pero era un poco más cansino. Y yo creo que este tendrá más variedad de combos y tal. Y luego el mundo, tío, me flipa. O sea, yo la fantasía me lleva a esta. Hay controversia, No hay. No, la estética me flipa también. Me encanta la estética. Y luego el señor, tío, que es un tío que ha resucitado Final Fantasy XIV cuando era un juego condenado al ostracismo más absoluto y el tío lo remontó y la historia de Final Fantasy XIV, ojito con ella, que yo los MMOs, tío, son juegos que no me van mucho y menos en historia, no sabía que le dabas, pero el Final Fantasy XIV tiene es que soy muy de Final Fantasy, tío. Lo tengo que reconocer, es así, me parece bien, muy bien, con lo cual, tío, sí, yo es de lo que más espero del año que viene, luego espero que no sea una castaña. Pero vamos, tiene un pintazo, ¿verdad? Sí, bueno,
Habrá que ver el tema de los combates, pero la gente ya sabe cómo es. Que si bueno, tío, pero muy rápido, los combates... Bueno, bien, pero tampoco puede haber muchas sorpresas. O sea, los tíos ya han dicho 200.000 millones de veces, tío, que son combates en tiempo real absolutos, centrados en la acción, con lo cual no te esperes pausa para elegir comandos como en el remake del 7, que me parece un sistema cojonudo. Eso se iba a decir. Pero que esto es lo que es. O sea, yo hubiera reciclado un poco el sistema. Un poco el del 7 remake. Que a lo mejor dices, joder, pero es que no vas a estar luchando de la misma manera todo el rato. Pues sí, es posible. Pero a mí el sistema de Final Fantasy 7 Remake me parece de los mejores, A mí también, pero piensa que quedan dos, tío, de esos. Sí, claro. Eso ya lo vas a tener. O sea, sí, ellos te han dicho, oye, pues vamos a hacer un giro trayéndonos al tío de Devil May Cry 5, que joder, tío, que los combates de ese juego, pues tú me dirás, malos no son, desde luego. Claro, de todas formas, a ver, si Soleil ha hecho combates brillantes en Valkyrie, Trieste ha hecho combates interesantes en Star Ocean, es imposible que este juego tenga mal combate, por así decirlo. Y más después de lo que comentas y del tiempo que llevan con ello, de lo importante que saben que es ese aspecto para el jugador. O sea que, creo que ahí no va a fallar, Yo creo que, no sé, es que es un juego que yo creo que va a ser más grande de lo que imaginamos. Me da la sensación, por lo que se ve. ¿Tú crees? Por las criaturas, por los escenarios, no sé. Ojalá. Parece que es algo grandioso, parece. Ojalá, sí, porque lo de las batallas, tío, de las invocaciones, Icons o como se quieran llamar, también puede ser bastante guay, O sea... Eso mola bastante, ¿no? Sí. Luego, aparte, da la sensación también de que el prota va a ir como... Que esto es lo que me da a mí la sensación y que espero que sea así, pero vete tú a saber. Da la sensación de que va a ir como matando a los distintos portadores de Icons y asimilando las magias, tío, porque me da como... Tiene el Ifrit del hermano... Luego también me empieza a coger tiene magias de viento de la tipa esta que ahora no recuerdo cómo se llama. Se convertirá en lo que juró destruir, seguramente. Se convertirá. Eso ha sido precioso, tío. Sí, ¿eh? Eso ha sido maravilloso. Es un gazapán. No, pero sí parece un rayo como total. Un oscuro de venganza, creo yo, de algo relacionado. Siempre han contado la historieta como de que hay un evento muy tremendo, o sea, muy no sé cómo dicen, tío. O sea, un evento... Es que no me sale la puta palabra, tío. Como... Perdona, que estoy con el chat ahí, que se están metiendo con Carlos. No, no te preocupes, si estoy diciendo chorradas. Que ellos vendieron la moto, tío, de que hay un evento traumático al inicio del juego, que es como el despertar, yo creo, de tu hermano convirtiéndose en Icon de este de Ifrit o de no sé cuál, creo que es Ifrit. Que debe ser como que aniquilan a todo tu pueblo o algo así, porque la sensación de que invaden tu país y hay alguna cosa chunga. Entonces parece como que el prota va a ir ahí en un viaje de venganza. Igual que el de los del Final 15 eran como amiguetes entertainment, yendo de viaje, que yo no lo critico, ojo, pero este yo creo que va a ser más oscuro en eso, con un tío eso. Y de malo, tío, que vayan de viaje, tío. No, pero sí, me parece guay, tío, y yo el final con las fotos y todo eso me lo gocé. O sea... Que con la, con la cosa más absurda que hay, que son las fotos, tío. Yo lo he flipado con la comida, tío. Pues a mí me gustó, tío. Joder, con la comida era la hostia. Era la hostia. Estaba jugando de madrugada y verías esos platillos tan sabrosos. Creo que son las mejores presentaciones de platos de la historia de los videojuegos. Sí, puede ser, bueno, ¿no? Yakuza, ojo con Yakuza también, ¿eh? Sí, Yakuza también. Pero tengo aquí detrás, también. Tío, y estoy por ahí. Ahora voy a ese restaurante, tío, que me va a comer un yakitori. Y Jasmine, cartel Jasmine amarillo, también. ¿No? Sí, calidad, Jasmine también. Sí, bueno, de Jasmine y Yakuza es lo mismo, ¿eh? O sea, por así decirlo, sí. ¿No? Un poco trampate, pero bueno. Oye, pues hasta aquí la actualidad, ¿no? Vamos con el solomillo. Que además Borjita ahí se tiene que ir ahí con sus amiguetes, ahí a hacer sus cositas, ¿no? Ahí sí que te mola, ¿no? Ahí cositas, viajar con cositas. Tus... Ahí sí, ¿no? Cositas. Karen, nos hacemos fotos, tío, y luego ponemos Frank Sinatra de fondo cantando por Florence and the Machine y pasamos todas las fotos, tío. Hostia, ¿te acuerdas cuando acampamos después de matar a un bicho de esos gigantes, tío, y nos comimos un ramen? Ah, sí, sí. Y lo hacemos todo, sí. Muy interesante eso, ¿eh? Sí, vale. Sí. Como el solomillo. Que, por cierto, vamos a hacer un experimento a ver qué tal sale. Top bandas sonoras desconocidas o infravaloradas, que no es lo mismo. Yo he hecho un poco de mix. O sea, algunas son desconocidas o un poco desconocidas, otras son infravaloradas. Y bueno, no sé si he hecho bandas sonoras, no. Melodías. O sea, más concreto. Y... Tonadas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tonadas, ¿te has dicho? Tonadas, digo, tonadas. Sí, correcto. Coplas. Y...
Y no sé si... Va, voy a empezar, como los tengo ya preparados, voy a empezar yo directamente. Luego Borja, si tiene que pirar, yo voy a ir rápido. Luego Carlos y luego Marcos. Voy a dejar a Marcos para el final. Que por cierto, tengo que decir, manda cojones, anda que no hay canciones. Pues Marcos y yo hemos coincidido en dos. O sea, que manda, ojo, de canciones. Te lo juro, él ha cambiado una y yo otra. ¿Qué te parece? Es una cosa... Pues bien. Joder, a mí es un poco preocupante. Que serán merecidas, tío, si los dos habéis pensado. No lo sé, tío, es un poco así, pero bueno. Y voy a empezar, que se me va un poquito la voz, con quizá la más... Sí, yo creo que la más desconocida de todas, posiblemente, que es The Addams Family, Pugsley's Scavenger Hunt, el juego, y la canción es House Interior. A ver si la comparto. Ya aquí está. Bueno, ¿qué os parece? ¿La conocí eso? ¿De qué? Yo estaba viendo a Carlos reírse y digo, este es gilipollas. ¿Qué chaval es tonto? Yo creo que esto debería permanecer en el olvido. Es a lo mejor una de las olvidadas y debería quedarse ahí. Con razón. Madre mía, qué ni puta idea. ¿Qué te parece, Marcos? Esta es con la que coincidíamos, ¿eh? Una pieza sublime esta. Lo que pasa es verdad que no hace justicia como se escucha a través de... Eso también puede ser. Programa, además, como, te la encuentras de golpe, ¿no? Es anticlimático. Seguro que en el juego te entra de otra manera. Hombre, es una pasada, ¿eh? Estamos hablando de Super. Es increíble. A mí me parece absolutamente maravilloso. Y por cierto, he de decir que en este caso he querido escoger melodías de artistas o compositores o desconocidos o muy poco conocidos, como es el caso. Que en este caso es de Jonathan Dunn. Que, por cierto, el creador de otras bandas sonoras para mí de la hostia, como Jurassic Park 1 y 2, que no sé si las tenéis en la cabeza, dependiendo, que eran realmente apoteósicas, al menos en mi opinión. Esto ahora venía vamos además con... de los 8 bits y demás. Este venía de Spectrum también, luego de los 16 bits. O sea, Jonathan Dunn, este es uno de los clásicos, sí. Tío. Y, joder, para mí esta banda sonora me mola. Esta es un poquito más sobreseguro. Vamos con ella, te va a gustar a ti especialmente, Marquitos, yo creo, que es el Forest Fortress de UN Squadron o Area 88, como se la conoció en Japón. A ver si la comparto. Qué nombre más largo, ¿eh? Me pierdo, ya cuando va terminando ya... Vengo arriba, ¿eh? Esto glorioso. Espérate que rompe, espérate que... Ahora viene. A ver, ¿qué pasa? Bien, ¿qué ha pasado? Bien. A ver, Carlos, tu opinión. Parece el opening de un manga y me mola. Me parece bien. Sí, hombre, es un poco escapo. La otra era más paso doble, más 3x4. Esta me ha entrado más. Pero si es que el sonido es demasiado metálico, tío. Es una pena porque suena todo... Soy mal. Es que sí. Hombre, está extraído donde está extraído, ¿no? Pero bueno, y ojo, esta. Pero bien, ¿eh? Y es de matizar, esta es la del arcade, que es bastante. O sea, se reconocen bastante esta de la de Super Nintendo. No sé, ¿a ti cuál te gusta más, Marcos? ¿Esta o la de recreativo? O sea, o la de Super Nintendo. A mí me gusta más la de Super. A mí también. Es más elegante. Tiene un toquecito más elegante, más redondo. Pasa que las campanitas estas molan, ¿no? O sea, en el Super se perdían. Las campanitas. O sea, aquí suena más brillantes ahí. Habrá menos compresión de sonido, suena más agudito ahí, más metálico. Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que Super, la sensación que te dejaba era de acompañar la fase mucho mejor. En un tempo ahí, yo creo que estaba mejor resuelta en Super. Puede ser, pero bueno. Ahora vamos con una un poquito más melódica, bueno, un poquito bastante más melódica, que esto se reirán los gilipollas, pero bueno, me la suda. Vamos con el tema principal de Panzer Dragoon. Te imagino escuchándolas Sega ahí en la cama, ¿sabes? Con el iPod ahí, me hace mucha gracia.
Sí, sí. Gozándolo. Pepe, o sea. Bueno, ¿qué os parece esta? Pues muy bien, tío. No tengo nada malo que decir de Panther Dragon jamás. Bien, hombre. Para mí se está un pelín sobrevalorado, yo creo, pero me parece que es un pelín. Vaya, o sea, te quiero decir... No se te puede hacer ni un no. cumplido, macho. O sea, sí, si sí. me meto contigo, porque me meto. Y si joder, te... macho. Bueno, te está pasando un poco. Lo que... coño, si no, lo que... Lo que quiero decir es que este juego es muy recordado por, pues eso, por de lo mejor que había en Saturn, que posiblemente y tal, pero nadie que se acuerde de la banda sonora. Y a mí me da pena porque me parece que es la polla. O sea, sinceramente, a mí la banda sonora de este juego me parece que es buenísima. Sí. De lo mejor que salió en Saturn, posiblemente. En mi opinión, hablo de banda sonora global y completa. Pero bueno, mi opinión. ¿Compartís o compráis o no compráis? No, siendo una banda sonora así orquestada, para ser de la época Saturn y tal, suena bastante bien. Vale, vale. Y ahora vamos a ir, vamos a meter un poquito más de caña, que se me va la voz, cojones. Vamos con Thermosphere de Einhander, un shooter que me parece que es una cosa muy loca y ya vamos con musicote, directamente. Vamos ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? No, y así 50 minutos, ¿no? Esto es muy propio, tío. Es muy propio. Solo diré eso. Esto me pega mucho. Esto es más mi rollo. Carlos, ¿qué te ha visto ahora, mi querido? Bueno, de todo un poco. De lo del propio y de lo del otro. Pero no, está guay, está guay. Es de estas canciones que como duran 14 minutos seguramente, ¿no? Como que hay que escuchar... No, que va corta, Está de 4 o 5, si no recuerdo mal. Pues sí, también la veo un poquito repetitiva, pero vamos, que está guapa, está guapa. No, es que, claro, o sea, si estás ahí pegando tiros en una nave espacial, pues seguro que... No sé. Es lo menos. A ver, no quiero tampoco criticar mucho, no quiero tampoco criticar mucho porque mis canciones son una puta mierda, entonces tampoco quiero hablar muy alto. En fin, aprovechar. No, yo lo veo bien, no llega a los niveles de Thunder Force ni esas cosas, pero está muy bien. Está a punto de meter una de Thunder Force 5, si quieres que te sea sincero. Y me he decantado al final por este. Pero sí, sí, sí. Bien también, ¿no? Vale, vale. A ver, siguiente. Esta va dedicada, para que lo sepáis, a los haters de Nintendo 64. Sobre todo a los que te dicen siempre, es que la 64 solo tenía 3 juegos, tal, no sé qué. Tal. Pues venga, vamos a muerte con... Portopedia, Turok 2, Turok 2, Portopedia, así es como arrancaba el juego. Esto. Distress beacon activated. Sí. ¿Qué tal? Carlos está descojonado todo el rato, tío. Ya todo el rato, tío. Es apasionante, tío. No, es que lo de la voz de la tía me ha... A mí me ha encantado también eso, tío. Sí. La accesibilidad. A ver, ¿no? para se nota la expansión paz. Se nota la expansión paz de 8 megas que tuvo este juego y se nota en la música, obviamente. A ver, yo digo, o sea, he metido con
cuando he podido de jugabilidad para que no salte el Content ID, es por eso, o sea, ni más ni menos, bien, porque si no lo hubiera metido limpia, pero es mejor meter un poquito de jugabilidad para que luego no nos crujan nuestros queridos amiguitos de... Sí, muy también, muy de Hollywood, ¿no? Esta banda sonora, muy rollo ahí La Roca o estos rolletes así, ¿no? A mí me parece la hostia. De hecho, este juego cuando apareció, o sea, yo recuerdo que la gente se quedaba total, o sea, se quedaba muy loca, sobre todo cuando tirabas ahí a los, lo que se ha visto, a los primeros enemigos flechas en los brazos y se les quedaba ahí clavadas y además reaccionaban en la parte del cuerpo que le daba. Es una cosa bastante, bastante loca, sinceramente. Y luego vamos a terminar con una de las más desconocidas, que es un juego que yo, de hecho, por cierto, Sergio, mi Nintendo 64, que siempre me arrepentiré de haberlo hecho, que la tengo por ahí, le puse la pegatina del Turok 2. ¿Sabes? O sea, está tematizada, venía una pegatina, creo que en una hobby consola, precisamente, una así. Y claro, en ese momento, con 12 años, me pareció de puta madre la idea, bro. Me hubiese gustado no hacerlo jamás. Pero es un juego que me encanta, quiero decir. Que sí. Pues como el siguiente que viene. Y ya es el último. Juegazo un poquito... Bueno, no es Trampei. Trampei quiero decir que es Super Nintendo. Final, he metido dos de Super para empezar y para terminar, porque... mi consola favorita, bueno, esa de las pelotas, básicamente. Y he metido el séptimo nivel de Rendering Ranger R2, que es un juego que salió pues en el final del ciclo de vida de la consola y me parece la hostia. Y así es como sonaba, es un ejemplo de cómo sonaba el sinte, o sea, el chip de sonido de Super Nintendo. Me parece una cosa esto bastante loca. Va. Me cago en la puta, ¿qué ha pasado? Una voz. Saltado. Se ha quedado. Ay, va volumen. Vamos. Como loco. Sí. Juegazo. Este Day, por supuesto, Marco lo conoce. Galleta Borja, ¿le conocéis? ¿Le conocéis? No. ¿Sí, no? Yo no. No, yo tampoco. Ni fucking idea, pero la música me gusta. Es muy rabera también, pero me parece bien. Sí, claro, cada logo con su tema. Yo rasco donde tengo que, donde tengo que rascar. Sí, claro. Factor 5, pero ¿verdad? Juego, no sé ni cuál es. Este Rainbow Arts, que viene a ser pues de esa gente, o sea, básicamente. O sea, el ex de, además, este es un juego que el, no sé si salieron solo 10.000 copias, una cosa así, solo en Japón. Entonces este juego cuesta una pasta, el original. Que es una mezcla, dependiendo del nivel, entre run and gun y shooter, tranquilamente, shooter tradicional. Que a mí me parece, o sea, para los que decían que Super Nintendo tal, es que el procesador no da de sí y ralentizaba, que es cierto que muchos shooters ralentizaban, pues este es precisamente los últimos niveles, es una auténtica locura. Al menos en mi opinión. Juego que recomiendo siempre encarecidamente a todo el mundo, porque es una cosa... Vamos, parece mentira que sea de Super Nintendo. Lo digo de verdad, ¿eh? Pero bueno, a ver, Borjita, comienza. Que ya voy con voy sacando tus jueguecitos. Claro, que, por cierto, no sé el orden. Dime. Da igual, tú ves diciendo, yo le pincho, no te preocupes. Elige tú. Ah, comenta un poquito. Bueno, que, por cierto, diferente. Menos mal que he dicho canciones desconocidas y esas cosas, ¿eh? Porque estoy viendo por aquí, menos Remember Me, que lo puedo comentar un poco, vamos, Final Fantasy XIII, Halo 3, Jet Set Radio. Halo 3, no, pero bueno, es que queremos todo mentir aquí a la gente, porque no pero es yo 3, leo. Halo, bueno, el ODST, vale, pero vamos, pone Halo 3. Me vais a perdonar, pero voy un segundito al servicio, ¿vale? No, sí, coño, no que sí. El rollo. Ahora no vuelvo. Falta, es que prefiero que no lo digas, cojones. Dios mío. No, pero... Por... Sí, vale. Ahora, es para que no parezca que me he caído o algo raro. Sí, no están yendo, yo estoy yendo cosas bien raras, ahí, pero bueno. Que sí, que sí. Yo sí. Vamos a ver, es cierto que he hecho un poco de trampa, no lo voy a negar, porque sería... Hombre. ¿Para qué? ¿Para qué negarlo? Y luego, viendo también el percal que me imaginaba aquí,
con tu presencia y la de Marcos, he dicho, voy a intentar sí, voy a intentar no chiptunear demasiado porque va a haber demasiado 8 y 16 sí. bits. Entonces he tirado ya por un pelín más moderno. Y con bien, cosas bien. Que a mí me parecían algunas trampa y otras no trampa. Pero bueno, empiezo sí con Jet Set Radio, por ejemplo, que es un juagarral en todos los sentidos, y con una música que había quien la odiaba, tío, pero que a mí me parecía la bomba, y de hecho es tan quizá conocido que cuando después de decírtela, que ya te he hecho un cambio, he dicho, no voy a hacer más cambios, tío, porque lo voy a matar. Pero para coger un juego más desconocido, pero con una banda sonora que me parecía también muy tal, había pensado también en Sega Extreme Sports, tío, que tenía unas bandas sonoras de Ninja Tune que era la polla. Pero bueno, joder, ponte esta... De esa ni me acuerdo. Vamos con Jesse. Ah, amigo, ¿ves? Pues por eso hubiese estado mejor, pero... La verbena. Tenemos gustos musicales diferentes. O sea, está bien tirada, pero a mí la verbena, Georgie Dan, no. Yo, vamos a ver, no lo veo nada de Georgie Dan, pero bueno, yo lo veo, tío, un rollo muy japonés, tío, de esos que hacen música pastiche de esta, con samplers de aquí, de allá, con mucha bossa nova, muchas cosas así. Ese rayo, tío, es canela en rama en todos los sentidos. Y esta banda sonora es cierto que no es la más desconocida del mundo, ni mucho menos, porque tiene mucho defensor como yo, pero también mucho detractor ridículo como tú, que dice que es una verbena. Una verbena. Es que se oye muy mal, de esta forma. Si no las conoces, te ríes de todas, ¿sí? Porque se oye muy mal. Claro, eso es verdad. Hay que reírse de todas, tío. Pero luego, para no perder el mundo Sega, tío, te voy a decir la de Phantasy Star Online, la siguiente. Sí, que bueno, que es poco se puede decir de este juego agarral, tío, y la banda sonora que era, vamos, pues lo mismo. Juego súper desconocido, muy repetitivo, tío, machacón. Bueno, la banda sonora tampoco es tan conocida de este juego, ¿eh? Que no. Esto me mola, ¿eh? Que me quedo es canela, tío. Pero bien. Bueno, es esa cosa, tío, ambiental así, pero es una banda sonora, tío, que está muy guay porque es todavía muy Sonic Team. Entonces ves como tiene temazos así como más Sonic, techno, rápido, no sé qué, y luego mucha cosa también ambiental para todos esos momentos en los que estabas, pues yo qué sé, tío, que si el lobbies, que si preparando las armas, no sé qué, charlando con la peña, en lo que es uno de los mejores juegos que se ha hecho en la puta historia. Con dos cojones. Hombre, y ya, tío, está. Y ya está. Toma, el que quiera bien y el que no también. O sea, vaya, ya está. Bueno, vamos, tío. El rollo cósmico de la canción y todo eso está... Aquí, a ti, Carlos, claro, te veo criticar poco. Es que tienes poca confianza, ¿no? No, entonces estás ahí... Es que ha dicho Jesse Radio, que es un juego que me flipa, y ahora el Fantasy, que no tengo el Fantasy Star Online, que no tengo el gusto de haberlo jugado, pero, coño, sí que me ha gustado. No, se ha jodido. Es un juego que defiendo mucho, tío, a capa y espada, porque para mí, y entiendo que no para muchos peceros del mundo, pero yo... que era un consolega redomado en esos años, para mí fue un juego súper revolucionario para ser el primer MMO de consolas, tío, y me parecía que era, pues, tío, un nuevo mundo para mí. Para la gente que jugaba otras cosas en PC, pues evidentemente les parecerá un juego más, pero para mí era el requete. Y he oído tantas horas, tío, de esas canciones que las tengo grabadas a fuego. No, si me critica... Va en general por lo desconocido de los juegos, ¿eh? Y de las canciones. Bueno, tío, ya, pero hijo de puta. Pero bueno, claro, es que, o sea, si no vamos a sacar aquí... No ha metido Final Fantasy por... Lo sacamos aquí de la manga, tío. El puto familiar, pues claro. O sea, vale todo. O sea, yo también había pensado... También entendí más por infravaloradas
¿Qué? Porque también, también. Si fuese desconocido, digo, claro, podría estar poniendo aquí otro juego más indies que no conoce ni su puta madre, pero vamos. Y esto no lo saco. Primera vez, comentar este primera vez en la vida. Sí, ¿no? Sí, que me ha hecho gracia, me ha hecho mira el tío. No, como... A mí también. A mí me ha gustado, porque es verdad, tío, pero. Pero bueno, sí, dice pásate al que, siguiente, tío. En el chat dice que es raro que no salga de Konami. Pues sí, pero es que es lo de cierto, Konami suele ser bastante conocido. Está a punto de meter algo, pero es que digo, es que esto que es Buster, cosas así, pues son bastante conocidas. Pero vamos, prometo que en la siguiente meteré Konami. Compañía que me entusiasmaba. A ver, siguiente. Ah, en pasado, claro que sí. Sí, pues hombre. Mete el Remember Me, tío, que es efectivamente aquí está. No es conocido. Sí. Ojo, que nos volvemos locos. Vamos con él. Hostia. Lo jugué yo y dos. Y cuatro más. ¿No? Y somos las trompetitas. Trompet. Ya está bien. Sí. Wow. A mí me parece molona, tío, esta banda sonora en general, porque es como una mezcla así un poco de banda sonora orquesta de toda la vida, de peli, de espías, como estaba haciendo Carlos, o de alguna cosa de estas, pero también tiene muchos momentos Blade Runnerescos, porque era ahí medio futurista. ¿Qué dices, y tal, tío? ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? No. O sea, deja... Te estoy contando que oigas la puta banda sonora, tío. Que lo oigas y luego, si quieres, me comentas si estoy loco, ¿no? Que no, que a mí me gusta el juego, ¿eh? Bastante. Te era de Don, ¿no? ¿No? Si no recuerdo mal. Sí, Don, ¿no? Vamos, claro. Es que si el problema es que te has venido arriba, o sea que no, yo entiendo que tal y cual hay que defenderlo, pero vamos, compararlo con Vangelis, pues no, chico, que no, Borjita. Pero, o sea, yo he dicho que es Blade Runneresco, o sea... Que no, coño, que no. Pues llamar Vangelis es una puta mierda, venga, pasa otra cosa. Carros de fuego, ay, tío, unos tíos que hacen carros de fuego, como venga. Unos tíos, tío. Joder. Unos señores, tío. Había tres Vangelis ahí, Madre mía, tío. Que no, que Vangelis muy bien, tío, pero que... O sea, encima de que me quería congratular con él personalmente con una cosa medio cyberpunk, tío. O sea, el tío es que no hay por dónde cogerlo, tío. Claro, tío. A mí no te... Que no. Que no. Que no. Pues venga, pásate a lo tres, como decías tú. Pues lo tengo, gilipollas, si quieres te paso el documento. Yo no he hecho ni puto caso, he visto Halo 3 y pone Halo 3, luego he visto sí ODST, pero ponía Halo 3 o no. Que tú no quieras, claro, pero eso es como digo, Final Fantasy 7, bueno, o el 14, pues eso quiere decir que hay que terminar. Joder, macho, qué asco, tío. A ver, que no, con no, el no. Lalo, vamos ahí. Conmigo vamos ni así, ahí. Conmigo ni así, Súper desconocido, vamos. O sea, si me vas a decir, tío, que el ODST no es... O sea, súper desconocido, es que es si te lo estoy diciendo una cosa, no le conoce nadie. Cojones. Bueno, que te falle un pez. Bueno, el ascensor bien, ¿no? Música de ascensor. Elevator bueno, music. Es que... Ni puta idea tienes, como siempre, pero bueno, claro. O sea, ¿qué se puede esperar? Todo lo hace un japonés. No, tía, qué piano, tío. Es lo mejor que he visto en mi vida. Que me ha metido... Estaba llorando. Ah, como es Halo, tío. Ah, vamos a ver, tío. Este tiene muchísimo mérito, en mi opinión, por muchos motivos. Uno, que es el principal, tío, que es un Halo muy desconocido, aunque tú quieras vender la moto contraria. Un Halo que es mucho mejor de lo que la gente recuerda. De hecho, para mí es de los mejores. Y un Halo que tuvo que cambiar radicalmente, como cambiaba el juego, la banda sonora, tío, que todos conocíamos y teníamos grabadas a fuego, súper épica, los cantos corales de fondo y no sé qué coño, y era cojonuda para la ambientación del juego. O sea, que no me bajo de la moto. No, sí, me parece bien, ¿eh? Hay motos peores. Si queréis, me bajo, pero es que me da igual. Nada, nada, estaba bonito, hombre.
Pero bueno. Hostia. Siguiente, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver. Se ha puteado morado. ¿Qué le pasa? Ah, vale. A ver. ¿Hola? ¿He vuelto? Ahora. Sí, que sí, sí, que sí. Sí, porque los nuestros amigos, los auriculares Sonyers, se han agotado las pilas o lo que sea, entonces me he quedado. Ya me parecía. Sí. No creo que un producto de Sony lleve pilas, ¿no? Seguro que llevará batería. No creo que lleve pilas. Sí, sí, lleva batería, pero no tengo aquí el USB. No tengo el USB. No es pilero, efectivamente. Pero no es pilero. No. No. Bueno, ponte ya el siguiente, tío. El Final Fantasy XIII, que es otro juego infravalorado con banda sonora infravalorada porque no era de Nobuo Uematsu. Y por eso la he puesto. Pero sí, efectivamente la he conocido. Bastante bien. Soy Lenny, ¿eh? Pero es que, a ver, suena bien en tu cabeza porque la recuerdas, pero a través de esto suena horrible. No, sí, sí, se escucha como si el móvil le faltara. Se está tirando mal, sí. O sea, las cosas como son. Pero es muy buena. Pero bueno, me parecía interesante porque era otro juego que abandonaba la banda sonora de siempre, como lo que pasaba antes con el Halo, con un señor nuevo que en su momento fue criticado porque no eran las melodías clásicas de Final Fantasy, eran más... Sí, verdad. Ahora que lo dices, es verdad, sí. Ah, gracias, tío. Te lo agradezco. Me voy más tarde. No, no, sí, sí, era más. Pues eso, un poco más diferente. Y muy buena y muy infravalorada, a mi juicio. Y cierra ya, tío, con otro aquí sí desconocido también, que es Lost Odyssey, que sí que es Nobuo, pero que la he querido reivindicar porque no es la típica banda sonora de Nobuo, porque siempre son las de Final Fantasy. Y he dicho, aquí meto yo mi Xboxada, la voy a meter. Muy bien. Y por no meter tanto chip. Ni la va a poner. Ni... Ah, sí, sí, espérate. Muy bien, ¿no? Esto es un juagarral, tío, que es tremendo, tío. Yo lo jugué hace no mucho, tío, volví... Mentira, no miento, no lo jugué. Lo volví a empezar hace no mucho para ver ahí el tema retrocompatible de las series X y que lo hago casi siempre, vamos, y flipé, tío, de lo tremendamente espectacular que es este juego a día de hoy, tío. Sí. O sea... El inicio, sí, tío, bastante... ya que te ves ahí esa transición entre vídeo renderizado, no sé qué, de pronto estás jugando y dices, no puede ser, tío. Y esto en 360 ya, claro, era la polla, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, ¿qué os gusta más, este o Blue Dragon? Pregunto. Este. Sí. A mí este. A mí este, pero por bastante, diría. O sea, no sí. Por poco. A Galleta ni me pregunto, yo creo que no sé ni de lo que estamos hablando. Está ahí con su zumito. Y sus mierdas. Blue Dragon también tiene sus cositas, Pero sí, joder. Se quedaba un poquito ahí flojete de Blue Dragon. Le faltaba un poquito de fuerza. Sí. Para mí sí, la verdad. Sí, sí. Se quedaba un poquito. Muy bueno. Es más redondo, correcto. Sí. Pero bueno. Por cierto, Borja, cuando te tengas que ir, te vas, Que ya son las 9 y 10 y esas cosas. Bien, bien. Voy a aguantar un rato para poder quejarme, sobre todo, y ya.
Cuando ya sea impepinable. Pero si ahora, pero si no te vas a quejar y lo sabes, porque Carlos es tu amiguito y no tal, y a Marcos se le respeta. Entonces, ¿no? Has perdido ya el tren. ¿Te has metido conmigo? Yo, Carlos, yo me lo bendiga, pero no sé dónde te sacas esta historieta como que estamos conchavados. O sea, yo es la primera que tengo con este caballero y que me quito el sombrero con él, ¿eh? Pero. Yo qué sé, que se haya sentado aquí acá o algo así con el que estoy todo el día o. No, no. Nada. Vale. O sea, ahora veremos. No sé a quién he dicho que le tocaba. ¿A Galleta o a Marcos? No lo sé. No me Carlos. A mí. Carlos. Venga, Galleta. Deleítanos con tu mierda. Algunos de mis ejemplos son melodías. Ya empezamos a buscar excusas. No, pero que son muy breves. Son cuatro notas. O sea, es algo que si pestañeas te lo pierdes, como lo de antes. Como la Fórmula 1, qué divertido. Exactamente. Entonces, bueno, como le voy a tener que dar a play ya compartiendo, lo digo, el primero de mi top es, en el top 6 es un juego que es muy conocido, que es Arkanoid, el típico frontón de toda la vida. Yo lo jugué en Commodore 64 en su día, y aunque es un juego muy conocido, obviamente no es conocido por su banda sonora porque no tiene. O sea, quiero decir, tiene una intro... y tiene un sonidito antes de empezar cada nivel, pero ya durante la partida no hay ninguna música, son solo los efectos de sonido y demás. Pero lo que quiero recalcar es ese sonidito que suena al empezar la partida y que es el siguiente. A ver si se escucha bien, decidme si tengo que subir y tal porque no... Esa es. Tan, 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 tan. Porque aparte me han pasado hoy el Battle Royale. ¿Lo habéis escuchado? El parará. O sea, tú ahora mismo llevas a mi casa una máquina de estas para castrar psicofonías y estoy seguro que en las paredes de mi casa de mis padres está todavía rebotando este soniquete y al que le tengo muchísimo cariño. Probablemente de los sonidos que más relaciono con videojuegos, lo juro. O sea, por la cantidad de horas que le metí cuando era un mico. Entonces eso, como no es un juego recordado, obviamente, por su banda sonora, porque claro, una vez empieza la partida... Esto es el único apoyo sonoro que los creadores le dieron a la experiencia. Entonces, y que tiene mejor, suena mejor que la de la familia Adams, ¿sí? Te diría. Se ha vuelto loco. Este sonido de rebotes, ¿eh? Solo. No, no, que sí. Limpio, su rever. El arcano y tío. O sea, es que qué huevos tienes, tío. Madre mía, tío. O sea, es que no encaja nada en el ultra conocido, al menos creo yo. Pero por su música, ¿no? Nadie habla de la música de Arkanoid. Pues no me va a hablar alguien de esta puta mierda de música, Carlos, hostia. ¿Quién va a hablar de esta mierda? ¿Qué van a decir? Pues nada, que es una mierda. O sea, que insustancial. ¿Qué van a decir? Galleta. Nada. Nadie dice nada de eso. Escribe una review de la banda sonora de Arkanoid. A ver, la siguiente, pero estas cosas no han sido por hacer trampa, yo os lo juro que es que ha salido así. No, si yo sé que tu mente es así de podrida, si yo lo entiendo. En algunos casos hay canciones normales, o sea, os lo juro por Dios. En algunos casos, es que atentos a la frase, en algunos casos hay melodía. Claro, pero no en este, que viene a continuación. Exactamente. Quiere decir... Como casi siempre que me remonto a mi infancia, pues voy a sacar a relucir una aventura de LucasArts, que se llama Loom, que dentro de las aventuras de LucasArts me podréis reconocer que es de las más infravaloradas o que a día de hoy pues no está en el mismo club que el Maniac Mansion, que Monkey Island, que Grim Fandango y todas estas, ¿no? Con el fragmento que me voy a quedar, porque me parece brillante en general la banda sonora de este juego, con el fragmento que me voy a quedar, no sé si lo recordáis o la gente que nos esté viendo, ¿no? Pero en este juego la particularidad es que tú tienes una varita mágica y puedes hacer hechizos con notas musicales. O sea, la varita, pues puedes tocar las seis notas de la escala y entonces pues, puedes hacer hechizos tal. Y este es el primer hechizo de la aventura. Creo que va a sonar ahora. Un poquito de paciencia, coge el bastón. Menudo rollo se ha soltado, ¿eh? Hablando un poco. Madre mía. ¿Ha sonado? No. Yo no he oído absolutamente nada. Yo no he oído nada. Se oye algo, pero... Espera.
Espero que no sea eso. Un momento. Voy a pero que vas a poner un efecto de sonido. No, bueno, mientras, no es un efecto, tío, mientras busca el este, yo aprovecharé para decir de Loom, tío, que también es un juego que me gustaba mucho, tío, pero debo reconocer que fui completamente incapaz, porque no lo he vuelto a jugar nunca más, de acabarlo en su día. Es un juego que me parecía tan extraño de jugar, a mí personalmente, acostumbrado a la de Indiana Jones y la Última Cruzada, bueno, a las otras de LucasArts, que era como demasiado especial para mi mente obtusa adolescente. Era muy místico, muy místico. Sí, muy yo no le jugué directamente. El tema de los puzzles musicales, según a cada cual, o los hacía a la primera porque tiene buen oído musical o porque se le da bien, o había gente que le arruinaba la experiencia. Es verdad que hay demasiados hechizos en el juego, de hecho, o sea, a no ser que te apuntaras las partituritas de los hechizos, es una locura. A ver, lo voy a poner otra vez a ver si hay suerte de que escuchéis esta. En realidad, o sea, son. Lo tengo por aquí. En realidad son cuatro notas, es mi, do, mi, re. Es que es un sinvergüenza, tío. Así no vale. Madre mía, tío. Parece Simón, tío. Si este es el puto Simón, tío. El Simón sí, suena parece mejor, el puto hostia. Simón, pero cuando Shigeru Miyamoto lo metió en el Ocarina of Time, lo de hacer hechizos con notitas, ahí sí, cuando los rapiñeros... Sí, No, me da igual, no. Sí. Es tío, lo más innovador que he visto en mi vida. Madre mía. Ahora, precisamente, yo por lo menos no he dicho que no, coño, que no. Que no me quedo, que no. De la ocarina, lo que más odiaba era tocar la ocarina, ya lo digo. No me gustaba absolutamente nada. Ya está. Es que de verdad, ¿eh? No tienes corazoncito, tío. En fin. Además, era una ocarina totalmente funcional. Hay gente que se ha tocado ahí. Bueno, sí, he visto, sí. Gente que se ha tocado. Incluso. Claro, Sergio se toca jugando a eso, o sea que lo sabemos. Esta sí es una, la que voy a poner ahora sí que es una canción convencional, o sea, ¡hombre! Lo que llamaríamos una canción que puedes poner en la radio. Un poco lo que se había pedido. Exactamente. No, porque hablábamos de melodía, claro, el concepto de melodía. Sí, sí. Ojo. Ves, ahí le pide perdón, que me he pasado, no sé qué, tal. No vaya a ser que se enfade y esas cosas, que tiene toda la puta razón. Aunque tú también deberías estar calladito porque has hecho lo que te ha salido del nabo, cojita, hablándote un poco. Pero bueno, sí. En fin, a ver, gafas, digo pues, galletas, bueno, da igual. Os voy a poner, el nombre de la canción es muy largo. La canción se llama The Temperature of the Air on the Bow of the Kilatan. ¿Vale? Ese es el título de la canción. El compositor es Chris Zabriesky y ahora os explico por qué es bastante especial para mí esta cancioncita. Ya, tío, ¿qué es esta mierda? Yo no digo nada, ¿eh? Yo tampoco, tío, se lleva aquí. Súbelo un poco. Hoy voy a unos chiquillos, pero no más. Madre mía. Y un piano un poco, pero pues, se oye muy poco. Sí, muy bajo, ¿no? Sí. Vaya. No puedo subirlo más, ¿eh? No sé por qué será. Madre mía. Lo tengo a tope el Chrome, ¿eh? Lo tengo ¿Y qué es eso que estaba pretendiendo sonar, hablando todo un poco? Bien, pues es como una balada a piano muy sencillita, que se repite mucho este tarararararán, pam, pam. Y bueno, le tengo cariño porque es un juego español de Carlos Coronado que se llama Mind Path to Thalamus, que mola mucho porque trata temas como el Alzheimer y como el protagonista está un poco atrapado en una realidad alternativa de la que intenta salir a través de puzzles y demás. En realidad esta canción le tengo un cariño por algo personal. Esto que os voy a contar es una historia personal, pero que está curiosa, a mí me moló. Esta canción en su día se la pasé a mi cuñado, en plan de mira qué guapa este temazo. Y no me dijo nada, o sea, me dijo como que le había gustado, pero no me dijo nada más. Y este verano se casó
y para la ceremonia utilizo esta canción. Y estaba yo ahí, pues, entre los invitados y casi se me rompe el corazón, porque, en fin, porque sé que se la pasé yo y que, en fin, y que ahí hay un pozo, ¿no? Entonces, el poder de la música, en todos los sentidos. O sea, te está saliendo, Carlos. No esperaba menos, ¿eh? Madre mía, tío. Qué pena que no se escuchen bien, pero bueno. No, ni bien ni mal. O sea, porque lo que has puesto al principio, los efectos de sonido de Alcano y tal, es que eso ni cuenta. Pero bueno, tú continúa con tus historias. El siguiente que voy a nombrar es un poco trampa, esto y otras cosas que ya... Bueno, que ahora viene la trampa, ¿eh? Cuidado, que ahora viene la trampa, exactamente. El juego que voy a resaltar ahora se llama Proteus, no sé si lo conocéis, es un indie de 2013 que salió en Play en su día. Era la época en la que estaban empezando a salir indies y demás, y salió este título, ¿no? Ahora os dejo con la pieza en particular y comento por qué la he querido destacar y demás. A ver si se escucha, porque esto suena bajísimo. Madre mía, tío, ¿pero qué es esto? Si está sonando ya, no se oye. No. ¿No? Son los pajaricos. ¿Y por ahí? Solo se ve prado. Una textura. No se ve nada, tío. O sea, solo se ve, pero no se oye nada. Qué putada, tío. No entiendo, estoy aquí subiéndolo todo. Lo tengo todo a tope. Bueno. Lo llamativo del juego, es una experiencia que dura muy poquito, de hecho apenas tiene mecánica, pero lo interesante es que la banda sonora es procedural, o sea, la banda sonora se genera en tiempo real según los objetos que hay en pantalla. Entonces, el programador a las flores les ha asignado un sonido, a los árboles le ha asignado otro, a la hora del día y la estación del año también, y al final todo eso se mezcla y genera como espacios sonoros y demás. A día de hoy... Espacios, ¿pero qué estás diciendo, tío? ¿Qué estás diciendo? Espacios sonoros, tío. ¿Qué estás diciendo, tío? O sea, que no, tío, que no. Que no me vendan a la gorra, tío, que no. Que has puesto una cosa ahí, pues rara, pues otra de las tuyas. Una mierda, no le importa nada. Yo no oigo trabajo, pero la idea me parece interesante, cuidado. Pues claro, ¿qué vas a decir? Sí, pues, luego habrá que todo, ver. Música. Fenomenal, no sé no, qué. No, mola mucho. A día de hoy hay otros juegos que utiliza música procedural como No Man's Sky, pero en este caso es de una manera muy minimalista y fue en un momento en el que juegos tan experimentales no caían en tus manos, ¿sabes? Era un poco más raro y me alucinó la experiencia, la verdad, de los soniditos y demás. Como digo, ya a nivel jugable es una experiencia más limitadita y demás. ¡Ay, Sergio, perdona, que te he quitado! Creía que se oye más, ¿no? Sí. Que se jode cuando lo pones a pantalla completa. Aquí se oye ahora. Hostia, vos puede ser por ahí. Mira, mira, ¿escucháis? Sí. ¡Ay! Vaya por Dios. Justo cuando rompía. Aquí sí. Esto es una chusta. Pero vamos, te lo digo así, claro. Es una chusta de muchísimo cuidado. Es una pasada, de verdad. O sea, es el típico juego que te llega, joder, que traspasa la sí, la sí, traspasa. Dígase. Lo que traspasa es el límite de adicción de lo que tomas, tío, que no sé lo que es. Pero vamos, es una cosa tremenda. Te paso el enlace de las dos que me quedan por si las o simplemente no las pongo a pantalla completa y pensáis que lo haría eso. Yo qué sé, tío, sí, da igual. Da igual. Dale. Vale. El puesto número 2. El juego es Dwarf Fortress, no sé si lo conocéis. Dwarf Fortress. Yes. Sí. Es un juego hecho por dos hermanos que, bueno, me he apuntado aquí los nombres. Pues tu vecino del quinto y el de sexto, pues ya nos conocemos todos mucho. Tarch y Zach Adams. Que popular, sí, que llevan 16 años, de hecho, desarrollando el juego, aunque lo puedes jugar, lo puedes descargar gratis desde su página web, llevan 16 años expandiéndolo.
Y es gracioso porque en un juego en el que todo es procedural, tiene un lore súper profundo, tiene más de 2.500 ítems, es lo más ambicioso posiblemente que se haya hecho nunca. En la vida. Claro, de verdad, os lo digo. pues sorprende que tenga esta banda sonora que os voy a poner. Es que es eso, lo estaba mirando y digo, no será esta pedazo de mierda. Y sí, sí, sí. Este es un rodeo auténtico. Madre mía, tío. Madre mía, el galleta. ¿No se escucha? No. No, no. Espera, que voy yo. Te pongo esta puta mierda así. Da igual. Vaya, por Dios, lo siento, ¿eh? Siento estos inconvenientes. No sé por qué será. El caso es que me flipa porque, bueno, es una pieza musical de 3 minutos y es gracioso porque es un juego al que vas a jugar 100 horas y en las 100 horas vas a tener esta canción en bucle. O sea, es la misma canción una y otra vez. Hostias. Que grabó uno de los dos hermanos. Y mola porque se nota que es una puta canción grabada con un micro de cascos, se escucha, hay alguna nota medio desafinadilla, se escucha el crujir de la guitarra incluso, y me mola mucho porque expresa un poco todo ese toque artesanal que tiene el juego, ¿no? Y después como pieza de guitarra clásica es bastante alucinante, la verdad. Así que por eso lo quería destacar, porque cuando se habla del juego obviamente no se habla de su banda sonora, porque al final es una canción para el menú y otro para el videojuego, pero me parece súper mítica. Y dentro del nicho de los pocos jugadores que conocen este juego o que lo siguen, pues sí que se han hecho covers y se en fin, ha habido cierto movimiento. Entonces, por eso la quería añadir. Es que lo de los comentarios me distrae mucho. De lejos parece... Es para entretenerme con algo, te lo digo de verdad. O sea, lo está intentando buscar. Esto es una mierda, Carlos. O sea, es una pedazo de mierda, pero de muchísimo cuidado. O sea, te lo digo de verdad. Yo no he jugado, pero en su defensa diré, tío, que según los entendidos es mejor rogue que el rogue original, ¿eh? Es una puta locura. Ya está el puto Borja ahí con sus mierdas. Mira, por en lugar de enterrarle, que es lo que tenía que hacer, enterrar no, esta auténtica mierda y el despropósito que se está marcando aquí el amigo. ¡Hola, gatito! ¡Qué madre mía! El juego es muy... O sea, tiene una curva inicial chunga, ¿vale? Que sigue dándole a esto. Porque no tiene compatibilidad con ratón, solo se juega con teclado. O sea, solo para pa saber moverte por su menú y por su mundo tienes que estudiar prácticamente. Gafapastismo no, todo lo contrario. Si esto es lo más cafetero y lo más tryhard que hay en el mundo. Pero en fin, pero eso, juegazo que recomiendo, lo podéis descargar gratis desde su página web. ¿Pero quién va a descargar esta auténtica mierda, tío? ¿Tú realmente crees que hay alguien que va a descargar esta pedazo de full? ¿En serio? Ojalá ahora se viera en tromba. Ojalá ahora todos fueran y el tío... ¿Pero qué tromba, tío? ¿Pero qué tromba? Es probable que este programa sea el efecto dominó, el inicio del efecto dominó. Exactamente. Te lleve a convertir a estos tíos en el nuevo Naughty Dog. De hecho, no sé si lo sabéis, pero Notch, el creador de Minecraft, dijo que los dos juegos que se había inspirado para hacer Minecraft era Infiminer y este, Dwarf Fortress. Así, que tienen muchísimas cosas en común. Lo que pasa es que ese señor no me cae muy bien, también te digo. Pero yo no lo conozco ni bien ni mal. Un mérito tiene. Pero eso, como ya solo inspirar Minecraft, creo yo que, bueno, que por lo menos te ganas un pequeño comentario en este podcast. Y ya, para terminar, ¿vale? Voy a ir a algo, mira, Sergio, voy a ir a algo de Nintendo, tío. Increíble, tío. De Nintendo, madre. De Super Nintendo. O sea, aquí no me vas a poner quejas. Lo que pasa es que tampoco... Macho. Lo que pasa es que tampoco se va a escuchar una mierda por lo que veo, pero bueno, yo voy a darle, lo pongo todo a tope. Si es de Super Nintendo, sí, pero sí, qué pedazo de mierda. Si estoy intentando ayudarle, pero es que busca el dwarf basura este. Y había tres putas mierdas de tres locos como este haciendo mierdas de gameplays que no le importan a nadie. Hasta no hay más. O sea, en YouTube no le importa nada el dwarf. No sé ni cómo se llama, Dwarf Fortress. Esa puta mierda, tío. Lo he intentado. El Prodeus es el Proteus. Esa puta mierda también la busca y se la ha puesto. Y ahora voy a buscar por lo que quiera poner. ¿Te paso el nombre de la canción? Sí, anda. Mira, lo voy a escribir aquí en el chat directamente para ser poco ortodoxo. Es del Kirby Superstar, ¿vale? Y ese es el nombre de la canción. Hay que joderse, macho. A ver si... Pero además, de verdad. Yo pensaba que lo mío iba a ser lo más bajo de lo más bajo, pero bueno, veo que el nivel es parecido en todo. Oye.
Porque el hombre es un top muy personal. O sea, claro, aquí cada uno ya juega un top muy personal, que sinvergüenza, tío. Madre mía. En fin. Bueno, aquí va, vaya, para poner algo un poco decente. Ponme tu top de juegos de canciones favoritas. Pues claro, dices, las que no conozcan ni Rita. Pues claro, también te las claro, juegas. Hay que escarbar, hay que escarbar. Esta es. Esta es la buena, ¿no? No me gusta ni a mí. La trompeta. La trompetilla salvaje. No, es un poco flautilla de cobra. Bailando. Con esta también tengo anécdota y es súper breve. Si quieres bajarlo. Es horrible. Esto es horrible. Me lo horrible. Nada, pues la curiosidad de esta canción es que cuando la escuché por primera vez en casa de mi vecino, él tenía la Super Nintendo, yo no, y escuché esto, claro, yo era un niño que estudiaba violín en el conservatorio y escuché esto y flipé. ¿Por qué? Porque tú si ahora mismo coges un piano no puedes tocar esta canción, porque es una canción de la corriente, ¿vale? Ahora voy a... de música microtonal. O sea, son canciones que usan notas que están entre los semitonos. O sea, si tuvieras un piano delante, son notas que están entre las teclas del piano, ¿no? Entre la y la sostenido, pues ahí hay un microtono, ¿no? Por ejemplo, entre la sostenido y otro. Esto de la música microtonal es súper típico en Oriente Medio, el flamenco ha bebido mucho de esto y tal, pero a mí en su día, sí, lo que os digo, me daba la sensación de que estaba desafinada. Digo, parece que se ha quedado sin pilas la consola, pero era porque música microtonal, que por cierto, el Metroid 2 también tiene música microtonal, tío, o sea que juego que tú prácticamente veneras. O sea que... Claro, di que yes. Sí. Y se lo saca, venga, para intentar ahí... arreglar y ya está. Venga, el violín, lo digo porque el violín, por ejemplo, el violín es un instrumento que no tiene trastes, entonces tú puedes tocar microtonos con el violín y por eso pues me explotó un poco la cabeza, porque es un tipo de sonido que no sueles escuchar en la música occidental y demás. Entonces pues madre mía, tío. Estoy atorado. Yo... veo devastación absoluta. Sí, sí. Yo, entre el hambre que tengo y las últimas melodías, ya estoy como desubicado. Tío. Nos has jodido. Pues como todo, Dios, tío. ¿Cómo no vas a estar? Madre mía, tío. A ver, Marcos, arreglanos un poco. De todas formas... Sí, ahora lo tuyo le parece Mozart. No, prefiero oír las de los Odyssey. Es que soy de todo muy mal, de todas formas. Entonces, sí, eso es cierto. Una pena. Esto es cierto que no se aprecia bien. Sí. Pero bueno. Pues nada, por ahí están todo el rato comentando que se viene el Spectrum, que no sé qué, que si los Viper, comenta ahí... ¿Sale? Sí, lo está viendo, bien. Pues yo pensaba sí. Que ibas a empezar con Manic Miner, tío, y si no, pues me voy ya, o sea que... No, eso suena un poquito así, regulero, suena en su momento así, pero memorable, memorable. ¿Con qué vas a empezar? Voy a mezclar un poco, 8 y 16 bits, mucho Amiga, algo de Atari, y lo que pasa es que hay algunas que suenan igual de bien en Spectrum, casi en... Y el CPC, porque tenían el Spectrum 128, el de 48K, tenía un sonido muy limitado. Suenan casi, suenan igual en Atari y luego en Amiga sonaban un poco mejor. Uh-huh. Así que en algunos casos he cogido Amiga, en otros Atari. Vamos a empezar con la de LED Storm, que es una conversión sí. De la recreativa de Capcom y que se encargó de hacerla pues el maestro Tim Follin, que es uno de los mejores compositores que ha tenido el mundo del videojuego. Está en Software Creations y en esta... De hecho, la compone con su hermano Mike, que eran bastantes hermanos. A ver qué os parece. Mierda, muy bien, esto, muy buena. En el mejor de los sentidos, o sea, buena mierda, quiero decir.
Sí, es que, a ver, la, que la pantalla esta está para ver el efecto osciloscopio, pero vamos, es un poco... Bueno, aparte, de vivir, en el modo ese en el que estaba ahí, parecía que cada uno de nosotros pertenecía a una de los sonidos. Sí. Estábamos en una pista cada uno. Totalmente. Ahí está, bueno. peloteo. Si podéis escucharlo... Bueno. ¿Qué apoyas, tío? Esta canción está bien y la de Familia de Andrés, sí. Seguro que muchos la conocéis ya, y si no, ponerla, escucharla bien, porque merece mucho la pena. Carlos, tú póntela, búscatela por ahí en YouTube que suene bien, pues te va a gustar. Ahí. ¿A qué le va a gustar a este? Creo que no, no. A este no le gusta. Cosas de estas no le gustan ni de coña. No gusta. Es que sí. Necesita microtono, tío, microtono y micromelodías y micropollas, tío. No necesita eso. Exactamente, música micropolla. Para que esta gente, bueno, Team Foreign y demás, y Software Creations también hicieron cosas para Super y para NES, el Solstice, por ejemplo, y creo que el Silver Surfer también, y para NES el Equinox, que también, a Super NES el Equinox, que es un juego también muy, muy infravalorado, un poco rarito también. Hombre, era la continuación de Solstice. Sí, sí, porque tiene una banda sonora espectacular. Es la, sí, es como muchas de Super. Sí. Bueno, ahora vamos con la de Thundercats, que el juego en su momento estaba muy chulete. El paso del tiempo le ha perjudicado un poco, pero bueno, las versiones de 8 bits están muy bien. Las de 16 quedaron un poquito cutrillas. En sí, este porque caso, no se la curaron nada. No se la curaron nada. El scroll era brusquete, los escenarios eran absolutamente iguales, las mismas dimensiones. Y para aquí he elegido la Atari ST, que para mi gusto suena un poquito mejor que la de Amiga, aunque tenga peor chip de sonido. Uh-huh. Vamos con ella, ¿no? Sí. Fíjate como hila fino el tío, ¿eh? ¡Hombre! Creo que suena un poco así. Esto en sus días era apoteósico, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el tiempo es lo que tiene, pero esto sonaba que te cagas. O sea, sinceramente. Sí. Para los que no se lo crean. Mi hermano lo tenía en el Commodore 64, este juego. Pues también tendría buena adaptación musical, siendo Commodore 64. En este caso, las de Spectrum Amstrad, bueno, supongo que también la de Commodore, las compuso David Whittaker, que es otro eterno de la composición musical en ordenadores y demás de la época. Y bueno, bien. Vamos con Super Nintendo, con un juego que, a ver, de nombre es popular, pero la calidad como no era muy alta, hay que reconocerlo, el juego en sí era un poquito rarete, pues hizo pasar un poco desapercibido. Pero la banda sonora hasta sí puede ser que lo dejara un poquito más de lo normal. Porque hacer es Super auténtica... Nintendo, lo haré. Pues es una auténtica pasada. Es el volumen 1 de Lord of the Rings, que solo salió ese, de Interplay, y que la compuso Charles Dinen. Para que tengáis ahí el dato.
cómo suena la Super, ¿eh? Es bien, una tío. Auténtica maravilla de melodía. La pena que el juego no acompañe. Pero bueno, yo me acuerdo que lo cargaba en la consola para escuchar la banda sonora. Intenté jugarlo en su día con guía, porque sin guía era un poco críptico. Pero no pude acabarlo. Pero bueno, la melodía merece la pena. Y tiene alguna que otra más también interesante. Muy ahora bien. Vamos a ir a por el maestro, otro maestro, Chris Hulsbeck. Sí, en Amiga, esta la he quitado. Este esta la tenía yo también, esta la he tenido que quitar. De nuestro querido juego Jim Power, que es un poco, también es un juego un poco grotesco. Sí. A nivel colorista, a nivel de scroll, a nivel personajes, a nivel todo un poco. Sobre todo a nivel de scroll, que era una. Sí. Es que jugaba, era mareante, macho. Yo por lo menos me mareaba. Es que como tenía, bueno, ahora lo pondré. No sé si. Como tenía el scroll extraño, eso, que parecía como que estaba dando vueltas. Sí, tenía como invertido, como hacer efecto círculo, ¿verdad? Sí, así sí. Como. Sí, era como un cilindro, por así decirlo. Un mareo de cojones. Y yo me acuerdo que la versión Super terminaba con las gafas para verlo en 3D, el juego. Incluso. Correcto. Así vamos a escucharlo. Es que este juego, es que está la banda sonora la polla. Uf. La flautita de Pan, ¿no? Ahí, vamos, vamos. Es bien. Tremendo esto, ¿eh? En Super sonaba mejor, ¿eh? Sí, supera más, con 4 canales más, pues mira, aprovechaba y... Me acuerdo que esta canción, esta melodía, cuando la escuchamos en la redacción, Javier Bautista, de Superjuegos, ponía una letra en castellano adaptada y lo convertía en una canción de Eurovisión auténtica. Era un auténtico golfazo. Qué calidad, luego, ¿eh? Luego, joder, Javi, bueno, tenéis que invitar un día a Javi aquí, hombre. A que os ríais. Sí, daría juego, ¿eh? Desde luego. Y bueno, ahora vamos con la de... Bueno, no es un juego muy desconocido de Amiga. De hecho, yo creo que es prácticamente el mejor shooter vertical, Battle Squadron. Uh-huh. Que tiene una banda sonora también espectacular. Tiene 3 o 4 piezas inolvidables. Pero he elegido la de... Quizá la que menos habla la gente, que es la de los high scores del marcador. Uh-huh. Y que empieza muy lentito, pero que es la bomba. Así puedes dejarlo un minuto. Okay. Si lo dejas un minuto, llegamos al momento que rompe, como dice Carlos. Qué sinvergüenza el puto Carlos. No he dicho nada. Ahí habrá que subirlo un poquito. Envejecido bastante bien. Muy emotiva, ¿eh? Sí. Es muy esperable.
muy José Luis Perales el rollete. Es que empieza muy floja, empieza tan melancólica que dices tú, bueno, a ver, ¿por dónde sale esto? Pero sale bien. Luego se anima, pero sigue siendo tristona, ¿eh? Sí, sí, es muy buena, cuidado. Sí, sí. Vale, pues ahora vamos con el Double Dragon 3 de Amiga, que tiene banda sonora de Andrew Barnabas y que... espectacular. Hombre, es un espectáculo porque no tiene nada que ver con la del Double Dragon 3 normal casi, pero el tío se marca ahí una pieza espectacular. Si puedes estar, Sergio, si quieres adelanta, empieza en el segundo 40, algo así. Voy. Y así nos saltamos un poco el inicio, aunque es muy bonita, pero tampoco quiero teneros aquí atrapados. Ya había puesto la de Double Dragon 2, de NES, que no tenía mucho que ver con la recreativa y esas cosas, que me encantaba también, pero la ha cambiado. Va. Que se escribe encima, ¿eh? ¿Esto para qué plataforma? Para Amiga. Joder, pues la batería suena de puta madre. Sí, sí. Suena limpia, suena limpia, suena metálica, es la leche. Este tío era muy bueno. Correcto, sí, sí. Brutal. Es que suena muy bien. Sí, sí. Y luego es que al escuchar la batería, por eso te preguntaba la fecha, porque al escuchar la batería me parecía... como que sonaba demasiado bien, ¿sabes? Hombre, es que para pues tus oídos debe sonar todo de la hostia, en comparación con la pedazo de mierda. Yo estoy flipando. También te digo. Los tonos enteros ya... ¡Buah! Si el micro ya me flipa, el macro tono ya... Bueno. Y luego he añadido ahí un bonus track muy cortito de 15 segundos. Sí, bien. Tengo aquí. Que está muy chulete. David Whittaker también. El juego se llama Fire and Brimstone, que está muy chulo. A nivel gráfico es una pasada. Y tiene es una melodía que da paso al primer nivel, a los niveles. Me hace una tontería, pero es. A mí me, vamos, se me quedó en la cabeza grabada para toda la vida. Ah. Muy bien, ¿no? Según parece, wow. Dicen que has arreglado el top. No estoy de acuerdo. Sinceramente. Sí, no, bien. O sea, ha ido lo fácil, tío, al chimpone que siempre llama. Claro. No, mentira. Mucho nivel y bien de conocimiento. Muy bien. Me alegro que se haya gustado, hombre. Especialmente me arrepiento. Exactamente. Es como no nos hemos tomado en serio, ¿no? Claro, aquí ha habido un trabajo más serio. Sí. No, yo he tirado de recuerdos y de juegos, intentado ir a lo que eran un poquito más raretes, porque si tiras de lo clásico, pues tienes 10 millones. Venga. Pues sí. En fin, todo lo que están diciendo en el chat. Que las trampas, pues eso, siempre recaen en mí y va a ser que no, ¿eh? Pero bueno. Bueno, tú tienes un largo historial también, ¿eh? O sea que tampoco... No, pero es un poco de... Yo creo que es lo de siempre, que tienes ahí, pues tío... Te echas una fama y luego pues la gente se aprovecha y tal y esas cosas. Pero bueno, Carlos también es su línea. Ha hecho lo que le ha salido de las pelotas y tú sin comentarios también, Borjita. Pero bueno. Yo he avisado, tío, también, Que no me exime, cuidado, pero he avisado, Ah, bueno, vale. Vale. Por lo menos lo reconoces, está bien. Pues oye, un placer, ¿no? Vamos a dejarle descansar a esta gente y esas cosas. Que Borjita, un placer, no muy grande. Marcos, un poco más. Carlos,
telita marinera, como siempre, tu línea. Y nada, la semana que viene más, ¿no? ¡Hala! Con Dios. Chao. Chao. Hasta luego.